Buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. De parte de la Asociación Colombiana de Neumología, específicamente desde el Comité de Enfermedad Pulmonar Intersticial, les queremos dar la bienvenida a la sesión de casos multidisciplinarios. Inicialmente era una reunión muy pequeña, pero gracias a la tecnología podemos contar con toda la asistencia de ustedes. La dinámica es que vamos a presentar tres casos multidisciplinarios de tres sitios hospitales de referencia de la ciudad de Bogotá y posterior a esto tendremos una sesión de preguntas. Recuerden que las preguntas las pueden enviar por el chat o pueden levantar la mano y a medida de que ustedes vayan levantando la mano vamos dándoles la palabra. El día de hoy vamos a iniciar con la doctora Yuli Torres, quien es internista y neumóloga de la Pontificia Universidad Javeriana del Hospital San Ignacio y actualmente trabaja en el Hospital Universitario Nacional y en clínicos. Yu, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, Emily. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios académicos son muy importantes y la verdad es que es una oportunidad para nosotros aprovechar este espacio para presentar los casos interesantes con los que nos enfrentamos todos los días. A continuación, nosotros vamos a presentar como equipo multidisciplinario del Hospital Universitario San Ignacio, nuestro caso de enfermedades intersticiales apoyados en el equipo de radiología, el equipo de patología y pues nuestro fellow, el doctor Juan David Botero, a quien pues le doy la bienvenida. Él es médico internista javeriano y actualmente está cursando el primer año de fellow de neumología en la Universidad Javeriana y en el Hospital Universitario San Ignacio. Y pues bueno, bienvenido a este espacio. Muchas gracias a todos por su asistencia y pues espero que disfruten los casos. Las preguntas se las recomiendo, anótenlas, estamos pendientes de esto para el final de la presentación, pues atender todas las dudas. Gracias, Juan David. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación en la noche del día de hoy. Vamos a hablar de un caso de un paciente masculino de 40 años, procedente natural de Montería, Córdoba, procedente de Bogotá, quien actualmente es desempleado. Estuvo trabajando 10 años como pelador de plátanos, como operario de pelador de pelado de plátanos. Trabajó en construcción, había trabajado en manufactura de vidrios como sandblastero por aproximadamente 2 años y consulta por un cuadro de mucha tos. El cuadro lo describe como un cuadro de 6 meses de evolución consistente en tos seca, ortopnea, disnea de MMRC3 que ha progresado a MMRC4, sensación de opresión torácica, refiere que la tos se ha exacerbado o ha aumentado en frecuencia en los últimos 15 días, refiriendo de manera concomitante diaforesis. En la revisión por sistemas, el paciente refería un hábito intestinal normal, no tenía síntomas cardiovasculares adicionales, salvo esa ortopnea que se explicaba en el contexto de enfermedad de síntomas respiratorios. Hábito urinario normal sin síntomas obstructivos o irritativos, niega pérdida de peso, no tiene noxa de contagio o causal de exacerbación de los síntomas en estos 15 días, como había descrito previamente. No refiere síntomas que sugieran autoinmunidad como fotosensibilidad, reino o caída del cabello. Por antecedentes, tenía antecedente de escoliosis diagnosticada en el 2018, sin manejo claro. Tenía una intervención quirúrgica en un ojo, en el ojo derecho por un pterigio. No usaba ningún tipo de medicamentos. No era alérgico, consumía alcohol de forma ocasional y no fumaba. Como antecedentes ocupacionales, durante el periodo como sandblastero, presentó un episodio de disnea interpretado como una rinofaringitis y desde ese momento el paciente se retira de ese trabajo. Psicosociales, pues tiene todos los servicios, vive con su esposa, no tiene hijos, no tiene mascotas y la vivienda cuenta con todos los servicios.
como les mencioné, trabajó 2 años como sanblastero, se dedicó a construcción por un periodo corto, pero posteriormente se dedicó a la pela de plátanos en una industria de, digamos que, pasabocas. No refiere exposición a humedad, no conservas de alimentos, no aves ni animales cerca de la casa, niega traumáticos, niega transfusionales. Al examen físico, el paciente estaba con unos signos vitales de una presión de 125-84, frecuencia cardíaca de 82, frecuencia respiratoria de 22, saturada 86% ambiente, afebril, presentaba escurrimiento posterior no purulento, algunas adenopatías en cadena cervical anterior derechas, no dolorosas, no adheridas a planos profundos, roncos ocasionales, y con esta historia clínica se enfoca como un paciente sintomático respiratorio con posibilidad de silicosis, dado los antecedentes exposicionales en la parte de construcción y en la exposición como sanblastero. Vale recordar hasta acá que el paciente, cuando trabajó como sanblastero, no tenía todos los elementos de protección personal adecuados, que lo ideal es usar escafandra con atmósfera independiente. El paciente usaba un tapabocas de tela pues hechizo para hacer ese tipo de intervenciones. Se le toman unos paraclínicos iniciales donde no se evidenciaba alteración de ninguna de las 3 líneas del hemograma, no tenía respuesta inflamatoria marcada, su función renal y el perfil hepático era normal. Se le solicitó una radiografía de tórax y otros estudios, incluyendo la vaciloscopia. La radiografía de tórax nos la va a, las imágenes nos las va a apoyar en la lectura la doctora Liliana Arias, especialista en imágenes de tórax. Bueno, muy buenas noches, Nicola. Gracias, Juan David. Esta es la radiografía del paciente. No sé si ustedes tienen la misma dificultad que yo. A veces parece que la imagen se pixela un poco, pero podemos ver cómo hay un incremento en el tamaño y en la densidad de ambos cilios pulmonares asociado a nodularidad de los cilios. No tenemos ensanchamiento realmente del mediastino, que lo vemos bien, y los, el anterior, Juan David, por favor, el índice cardiotorácico está conservado y vemos como hay una alteración difusa del parénquima pulmonar con opacidades micronodulares difusas. Eso es, no se veía ningún signo de derrame pleural. La periferia se ve más o menos respetada, si uno se fija realmente, aunque la micronodularidad es difusa, no hay una mayor profusión hacia la periferia, ahora sí la lateral. Y la lateral siempre es muy significativa cuando vemos sobre todo estas alteraciones como micronodularidad, porque miren cómo vemos bien aquí en el espacio retroesternal que se ve libre, a pesar de que uno ve todos estos nódulos, ¿sí?, que son difusos, el espacio retroesternal se ve libre y eso le habla a uno que es una enfermedad que, a pesar de que es micronodular, es un poco más central que periférica y le hace a uno pensar en posibilidades. Cuando tenemos un patrón así, digamos que probablemente por radiología una primera impresión podría ser una enfermedad de diseminación hematógena, o sea, un patrón miliar. Sin embargo, observar la localización de los nódulos y ese parcial respeto de la periferia tiene que hacerlo sospechar a uno que estos nódulos no necesariamente pueden estar relacionados con la diseminación hematógena de una enfermedad, sino con una diseminación bronquial. Obviamente la radiografía no es suficiente para que uno pueda establecer con precisión esas alteraciones y definitivamente lo que uno querría ver es una tomografía. Ahora, en el contexto de este paciente con adenomegalias mediastinales, con esta micronodularidad difusa, con la sospecha clínica de silicosis, uno puede considerar que efectivamente la imagen corresponde a una silicosis, o la otra opción es que sabemos todos que en este grupo de pacientes existe un mayor riesgo de infección por tuberculosis, luego uno no podría descartar desde el punto de vista de la imagen una silicotuberculosis. Esta es la tomografía, son los cortes axiales en ventana para pulmón. Los vamos a ir pasando, realmente en los cortes inferiores pues vemos parte del abdomen superior que no tiene ninguna alteración y ya vamos viendo cómo aparecen vidrio esmerilado en los lóbulos inferiores, algunas bandas parenquimatosas irregulares en el segmento lateral del lóbulo medio, pero nos podemos detener allí en una de esas, Juan David.
vemos cómo las alteraciones son básicamente micronódulos centrilobulillares asociados a opacidades lineales que se ramifican. Miren lo que les decía, y respeto de la periferia, no se acumulan en la región subpleural, y esto es por la localización de las alteraciones, que es precisamente centrilobulillar, a diferencia de los nódulos perilinfáticos o los nódulos aleatorios, que uno, en los que uno vería, por ejemplo, alteración en el contorno de la vascularización o en las cisuras, o vería cúmulo de los nódulos a nivel subpleural. Aquí no lo estamos viendo, y vemos claramente cómo se ven árbol engemación. Entonces, eso es micronódulo de localización centrilobulillar y árbol engemación. Además, vemos los conglomerados ganglionares subcarinales. Sigamos, Juan David, hacia arriba, por favor. Y la nodularidad de los cilios por adenomegalias iliares bilaterales. Cuando tenemos estas adenomegalias, como en este paciente, adenomegalias iliares bilaterales, adenomegalias subcarinales, algunas personas podrían pensar, por ejemplo, en una sarcoidosis, pero recordemos que en la sarcoidosis el nódulo es más de distribución perilinfática, que no es lo que estamos viendo acá. Esto es una enfermedad básicamente del centro del lobulillo pulmonar. Y en ese contexto tenemos dos posibilidades, que son las mismas que habíamos interpretado desde la radiografía. Uno, que esto corresponda a una silicosis, ¿sí? Digamos, por imagen es una silicosis nodular simple. Recordemos que cuando a veces vemos ya esos nódulos que coalescen, con coalescencia y con distorsión de la arquitectura, pues son estadios como muchos más avanzados de esta enfermedad. Y la otra cosa que uno no puede descartar desde las imágenes es la posibilidad de una infección por micobacterias asociada. Clínicamente, digamos, en este paciente no había nada que apoyara un proceso infeccioso, pero entonces de todos modos en junta se decide que, pues obviamente se va a someter a todo el trabajo diagnóstico para esclarecer si existe una infección asociada a la posibilidad de una silicosis. Gracias, Juan David. Muchas gracias, doctora. Entonces, hasta ahí pues ya teníamos una sospecha diagnóstica y estamos tratando de buscar o descartar otras complicaciones. Sin embargo, pues en el algoritmo o en el enfoque diagnóstico de una enfermedad que en este caso, digamos que tenía algo de compromiso difuso, queríamos traer como la tabla de enfermedad de neumonía intersticial usual, donde pues el contexto o el diagnóstico es un diagnóstico alternativo, donde vemos que hay micronódulos que son difusos en términos generales, aunque son como centrilobulillares, como lo describe la doctora Arias, con árbol de engemación. Y en ese orden de ideas, pues en el orden de ideas de la historia clínica del paciente, nos enfrentamos al caso de neumonías intersticiales secundarias de causa conocida, siendo pues, una neumoconiosis probable por polvos inorgánicos. Vale la pena recalcar lo que dice la doctora Arias, que lo importante dentro de este caso también es buscar las complicaciones de la enfermedad. Entonces, en ese orden de ideas, no es una fibrosis pulmonar idiopática, se le va a hacer otro tipo de intervenciones para buscar esclarecer las complicaciones. La vaciloscopia seria fue negativa, el VIH negativo, el antígeno histoplasma es negativo, no se realizan serología de anticuerpos en el contexto de un antecedente exposicional bastante claro y de no tener otros antecedentes o otros síntomas que sugieran autoinmunidad. No hay evidencia de otras, pues, de otras causas o otras enfermedades intersticiales. Se lleva al paciente a fibrobroncoscopia. En la evaluación fibrobroncoscópica no se describe ningún tipo de alteración. Y los estudios microbiológicos practicados durante la fibrobroncoscopia y el VAL fueron negativos, con una citología que fue normal. Entonces se llevó este paciente a una junta multidisciplinaria, considerando que era una enfermedad ocupacional que no había tenido los elementos apropiados de protección personal y considerando la necesidad de estar completamente tranquilos de no tener presencia de tuberculosis a pesar de haber realizado el VAL, se consideró realizar una biopsia en cuña.
Previo a la realización de la biopsia en cuña, el paciente es llevado a unas pruebas de función pulmonar. Desafortunadamente, el paciente no logra hacer adecuadamente todas las maniobras. La espirometría se logra hacer una espirometría simple, donde vemos una espirometría simple sin ningún tipo de alteraciones y una difusión que muestra ser completamente normal, una DLCO, una KCO y un volumen alveolar normales. El paciente es llevado a cirugía. A los 3 días de estar en cirugía se logra retirar el tubo de tórax y tenemos el reporte de patología donde el doctor Jorge nos va a participar de su lectura. Gracias, Juan David. Buenas noches. Esta es la imagen de la biopsia quirúrgica, una imagen a bajo aumento. Cuando nosotros hacemos la aproximación diagnóstica a las enfermedades pulmonares intersticiales, lo hacemos de forma práctica a través de patrones. Y en ese orden de ideas, esta imagen pues, correspondería a un patrón de tipo nodular. Desde este aumento, ¿qué llama la atención? La presencia, obviamente, de los nódulos. Esos nódulos desde este aumento tienen unas características y es que son bien definidos, redondeados, y que adicionalmente se ve que en el centro tienen una afinidad por la eosina, por eso se ven como más rosados. ¿Qué otras cosas son importantes desde este aumento? Ver los espacios alveolares que se encuentran completamente libres y el intersticio, que no está comprometido por las lesiones nodulares, pues está también relativamente preservado. En la siguiente slide, si la puedes pasar a la siguiente, Juan, por favor. Doctor, ya está en la siguiente. Ya. Sí, ya la tenemos. Entonces, acá hay una aproximación a esa formación nodular. Esta formación nodular pues, se caracteriza porque tiene un centro hialinizado con mucho colágeno que está distribuido en unas haces y que además esas haces muestran como unas hendiduras entre ellas. Ese es un hallazgo muy distintivo de esta entidad. Y fíjense que en la periferia de esos nódulos hay un rodete de fibroblastos principalmente, algunos linfocitos y algunos macrófagos también que tienen un pigmento en su citoplasma. Entonces esta imagen digamos que se le plantea a uno, si bien es muy característica de la enfermedad, siempre habrá que tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales. Los granulomas desde luego serán diagnósticos diferenciales en este caso, sin embargo hay que tener mucho cuidado en no confundir ese centro hialinizado con necrosis. Sí que los nódulos silicóticos pueden tener degeneración en el centro, pero esa degeneración usualmente se acompaña de calcificaciones y hay que tener cuidado en no confundirla con granulomas por tuberculosis. Los granulomas por tuberculosis adicionalmente se acompañan de células gigantes y ese rodete que tiene en la periferia hace empalizada. En estos nódulos, que son nódulos silicóticos, no hacen empalizada. Uno se puede apoyar, no es necesario hacer birrefringencia porque algunas veces no se ven las partículas birrefringentes. Sí que le puede uno apoyar el diagnóstico porque en la birrefringencia nosotros vemos los silicatos que son las partículas no fibrogénicas que se pintan muy bien o que se realzan muy bien en la birrefringencia y el sílice en cambio no se resalta tan bien. Entonces uno sí que ve los dos, pero los que se ven más fuertes en la refringencia son los silicatos. La sarcoidosis, bueno, no se parece tanto en principio, sí que es nodular, sí que hace unos granulomas, sin necrosis desde luego. Puede pasar que la sarcoidosis haga fibrosis, pero la fibrosis de la sarcoidosis es bien diferente a esta, porque cuando la sarcoidosis hace fibrosis, la fibrosis empieza en la periferia del nódulo y no en el centro. Entonces, eso es un hallazgo importante. Y pienso yo que el diagnóstico sí más importante es con la neumoconiosis de polvo mixto, porque en la neumoconiosis de polvo mixto, en la que hay un predominio de silicatos sobre sílice,
predominan las máculas de polvo en el intersticio, que usualmente tiene una distribución bronquiolocéntrica, y que sí que uno puede ver algunos nódulos silicóticos bien formados como esto, pero no deben predominar. Y finalmente, cuando adicionalmente vemos cambios de proteinosis alveolar pulmonar, que es ese exudado que está localizado dentro de los espacios alveolares acompañado de los nódulos silicóticos, pues sí que es muy indicativo, desde luego, de una silicosis que adicionalmente tiene un componente de exposición aguda. La imagen histológica es muy característica. Sí que se pueden utilizar otras técnicas para tratar de identificar justamente las partículas inorgánicas. Se puede utilizar espectroscopia acompañada de microscopía electrónica para caracterizar con detalle pues las partículas inorgánicas, pero digamos en términos generales esta es una imagen muy típica de los nódulos silicóticos. También puede pasar algunas veces que los nódulos silicóticos coalescen y se forman unas grandes cicatrices. Y si esas cicatrices miden más de un centímetro, está descrito que los pacientes, uno lo puede llamar como una fibrosis masiva progresiva, y son pacientes que van a tener un curso pues mucho más agresivo de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge, por su colaboración el día de hoy. Entonces, vale la pena recalcar pues, que todo, el estudio de patología sugiere pues, una silicosis claramente, y la microbiología al pasar 6 semanas es completamente negativo para un cultivo de micobacterias, y los demás estudios microbiológicos también son negativos. Considerando las características del paciente, el compromiso tan extenso, el paciente es enviado a rehabilitación pulmonar, posteriormente se deja también la orden de control por grupo de trasplante, considerando que es un paciente muy joven con un extenso compromiso y que en algún momento va a posiblemente requerir dicha intervención. Se va a dejar una orden de pruebas completas para mirar su funcionalidad y repetir la función pulmonar bajo el diagnóstico de una silicosis acelerada simple, pues acelerada realmente. La silicosis pues, realmente es una enfermedad fibrosante producto de la exposición a cristales de sílice. El sílice es, digamos que, la partícula más con más presentación en la Tierra. Se inhala en partículas de menos de 10 micras. Se considera una enfermedad ocupacional de países en desarrollo. El tamaño de las micras, el tamaño de las partículas es importante, al igual que las características del tipo de sílice, como es el caso del cuarzo. La prevención es lo más importante en esta enfermedad. Sus presentaciones son una presentación simple crónica en los pacientes que llevan una exposición mayor a 10 años, la complicada o conglomerada donde llevan más de 10 años también, y la silicoproteinosis en pacientes que llevan menos de 5 años y la acelerada de 2 a 10 años con compromiso progresivo rápido de nódulos y masas. Las complicaciones de la silicosis están en relación a las manifestaciones descritas, a la tuberculosis que aumenta, que la silicosis aumenta el riesgo de tuberculosis en 12 a 20 veces dependiendo de las series, y igual el riesgo de otros tipos de infecciones fúngicas y por micobacterias, pues, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se ha asociado al riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, teniendo en cuenta pues, como también el sesgo de la exposición a tabaquismo, considerando que la exposición a tabaquismo aumenta aún más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, al igual que cáncer de estómago y esófago. Se asocia al desarrollo del síndrome de Kaplan, que es una artritis reumatoide relacionada con la silicosis, al Erasmus, que es la esclerodermia asociada a la silicosis, y enfermedad renal crónica. Muchas gracias a todos. A continuación, la doctora nos va a presentar al doctor Camilo Rodríguez, médico internista neumólogo de la Fundación Neumológica. Gracias, Juan David. Un caso muy interesante. Yo creo que es de los otros diagnósticos diferenciales que tenemos en nuestro medio. A continuación, vamos a presentar el segundo caso de la noche, el cual está a cargo del doctor Camilo Rodríguez. Él es médico
internista de la Universidad de La Sabana, neumólogo de la Fundación Neumológica Colombiana. Actualmente hace parte del grupo de enfermedades pulmonares intersticiales de la institución y vamos a dejarlos con el grupo multidisciplinario. Bueno, buenas noches. Gracias, Emily, por la presentación, que además hace antesala, pues, evidentemente, a todo el equipo con el que tenemos el placer de trabajar casi que a diario, cada vez más frecuente, con el número creciente de casos y de interés en la enfermedad intersticial. Por supuesto que detrás de todos nuestros casos está el apoyo de radiología de tórax representado por Carolina Pérez, la parte de patología de tórax representado por Jacqueline Mugnier, por supuesto, el componente de enfermedad reumatológica, que en este caso en particular fue liderado por el doctor Uriel Panqueva. Entonces, para aprovechar el tiempo, entremos de lleno en el caso como tal. Quiero ser algo esquemático y claro para entender sobre todo la evolución en el tiempo. Y básicamente, si nos remontamos al 2017, a una historia extrainstitucional, tenemos un paciente de 56 años de edad que aparece por primera vez en su vida con disnea, en ese momento de grandes esfuerzos, pero que rápidamente va evolucionando pequeños esfuerzos, tos seca, palpitaciones al caminar, que parecerá un síntoma importante para él, siendo una persona básicamente que alterna su vivienda entre Sasaima y Bogotá. Él es administrador de su propia finca ya, sin que él realmente sea una persona que directamente ejecute acciones operarias o exposiciones en particular. De una vez, digamos, anticipo eso. Tiene un antecedente, 2014, ¿sí? De una apnea de sueño, ¿sí? De un síndrome de apnea de sueño, y fue que me encontré estos gases ya pues escarbando en la historia, a los 53 años de edad, como resalto ahí, con unos gases arteriales que se tomaron por indicación de quienes estaban manejando su apnea de sueño, de pronto buscando hipercapnia o algo, pero que recalco, son normales. Pero todo inicia a sus 56 años de edad. Entonces, sus antecedentes, básicamente una apnea de sueño, ya en manejo con CPAP, con presión positiva, antecedente de sobrepeso e hipertensión arterial, medicado, como vemos ahí, con losartán y metformina. Muy importante que el paciente no fue fumador ni tampoco tuvo exposición a humos de biomasa, o como reitero, él es administrador de su finca en Sasaima sin tener una exposición directa a labores que potencialmente pudieran ser exposiciones a noxas respiratorias. Algo llamativo en él, aunque era difícil de sacar esta información, es que tenía una hermana con un síndrome de Sjögren y una madre con esclerodermia, un antecedente que para él manifestarlo no era tan fácil, pero realmente con un interrogatorio acucioso se lograba llegar a eso. Como reitero, tampoco exposición a aves, humedad, químicos y ningún antecedente quirúrgico de relevancia. Una revisión por sistemas en una historia extrainstitucional extensa, donde no se encontraron y efectivamente cuando ya tuve posteriormente el primer contacto con el paciente, no había hallazgos de fotosensibilidad, artralgias, mialgias, síntomas secos, lesiones en piel, caída de pelo, reinó. De manera tal que era una revisión por sistemas negativa, por decirlo así. Entonces, en ese momento, el paciente con qué contaba, con un seguimiento médico dado por citas en medicina general y la clínica de sueño que lo estaba apoyando para su manejo de la apnea ya con CPAP. No encontré en esas historias datos sobre estertores, hipocratismo digital. Desafortunadamente, pues, vemos que a veces no se logra hacer un diligenciamiento completo de estos datos. Inicialmente piden unas baciloscopias que salen normales, anotan de pronto que hay algo de síntomas nasales, dejan esteroide nasal, adicionan oxígeno nocturno y en una de esas citas Medicina General decide solicitar una radiografía que solamente la tenemos en medio impreso, no se logró recuperar hacia el 2017 en archivo digital, que es esta, y pues vamos a aprovechar la imagen que no es de óptima calidad, pero que sí yo creo que tiene datos importantes y para eso pues invito a Carolina una vez más a participar en el caso y nos cuente las características que ve en la radiografía del 2017. Buenas tardes, gracias.
Bueno, entonces no está digitalizada, pero creo que más o menos podemos ver bien las imágenes de la radiografía posteroanterior y lateral. Vemos en la PA que está levantada un poco la punta del corazón, eso habla de crecimiento del ventrículo derecho. Igual en la proyección lateral vemos que está lleno el espacio retroesternal, confirmando este hallazgo. Y realmente lo que más llama la atención es el infiltrado intersticial reticular difuso, grueso, tanto en lóbulos superiores como en lóbulos inferiores, de pronto más prominente en los dos tercios inferiores. Es difícil decir si hay imágenes quísticas, digamos que es difícil con la radiografía comprometerse con un patrón, simplemente diría que es una radiografía que en relación con una enfermedad pulmonar intersticial difusa que no tiene mucha pérdida de volumen en el momento en el que se le realizó y pues que necesitaríamos un TAC para comprometernos con un patrón radiológico, pues aproximarnos más a una NIU, una NINI, una linfoide o etcétera. Entonces, una enfermedad pulmonar intersticial difusa y crecimiento de cavidades derechas. Perfecto, Carolina. Y también se pidió en ese momento, encontré en el archivo del 2017 estos gases arteriales y recordamos que teníamos unos en el 2014 normales y ya en este momento tenemos una PO2 que de ser normal está en 50.9, lo cual es claramente anormal por una hipoxemia para la altura de Bogotá. Lo llamativo es que con esta información realmente no, la conducta inicial es pensar en una remisión a cardiología. Tal vez por eso no mencioné en un principio que el paciente refería palpitaciones, pero el enfoque en ese momento con los médicos que lo estaban viendo fue el de solicitar un ecocardiograma, un Holter EKG y remitir al paciente a cardiología. Y estos resultados, pues no, digamos que no se asumió una conducta directamente relacionada con eso. Entonces, claro, pues como ya hemos vivido todos en carne propia, una remisión a una subespecialidad toma su tiempo, ya pasamos entonces al 2018. Y el paciente llega a la consulta de cardiología donde anotan un ecocardiograma transtorácico con dilatación de cavidades derechas, una presión sistólica de arteria pulmonar en 59, crecimiento del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda en un paciente con sobrepeso, hipertenso, con apnea y el Holter que mostraba episodios de taquicardia supraventricular. De manera tal que en ese momento la conducta fue a ampliar el estudio con un ecocardiograma pero transesofágico. Anotaron ahí que les querían descartar un shunt porque había mucha hipertensión pulmonar en el ecocardiograma. Adicionalmente es hacer una perfusión miocárdica e iniciar manejo en ese momento con metoprolol, tal vez pues, por los hallazgos de la taquicardia supraventricular. El paciente, entonces, esa es la conducta como tal lo que se encuentra básicamente en esa perfusión es que no había isquemia. El ecocardiograma transesofágico pues, no mostró ningún defecto intracavitario, esa sospecha de shunt quedó descartada, la misma dilatación de cavidades derechas. Y mientras el paciente esperaba volver a su control con el cardiólogo para llevar estos reportes, empeora su condición clínica, hace edema de miembros inferiores, llega ya a una disnea prácticamente en reposo y decide o se ve obligado a asistir por urgencias. Aquí en urgencias, ya estamos en agosto del 2018 y me pareció llamativo traer esta foto como tal de la historia porque lo recibe un médico internista y con la visión global que puede tener un médico internista de la nota que le llamó la atención ese antecedente familiar de esclerodermia y enfermedad de Sjögren. Ahí lo escribió con M, yo creo que por error, no creo que haya sido del Valle del Cauca, pero le llamó eso la atención. Y bueno, él pone, evidentemente hay un cor pulmonal y pide, como muestro con la flecha abajo, además de un ecocardiograma, de un TAC de tórax y una imagen de tórax, unos anticuerpos antinucleares y unos anticuerpos extractables, unos ENAs, y eso queda pedido en el concepto global que puede hacer este médico internista al ingreso por urgencias. Entonces, pues vamos a mirar aquí la radiografía de ese ingreso. Carolina, de nuevo, contamos con esta imagen digital. Bueno, solamente una radiografía, no está hasta de mejor calidad de pronto la previa, pero bueno, está un poco rotada.
Pareciera como que tuviera, se ven menos grandes los tamaños de los pulmones, sigue con una importante cardiomegalia. No es tan fácil describir lo que tiene en el parénquima, pero pues podemos ver infiltrado intersticial reticular en ambos parénquimas, sobre todo los dos tercios inferiores, un poco en el ápice pulmonar derecho, pero realmente no vemos un cambio grande con respecto a la radiografía previa. Podemos decir que hay enfermedad intersticial difusa con unos parches más gruesos, sin que veamos claramente imágenes quísticas. Y pues estamos pendientes de la escanografía, de mostrarles la escanografía para poder hablar de algún patrón. Este es un año después. Exacto, entonces aquí tenemos en esa misma hospitalización la tomografía de tórax. Entonces, en la tomografía de tórax, como vimos en la radiografía, fíjense que el intersticio está muy grueso, hay parches alveolares subsegmentarios, el compromiso es tanto central como periférico, hay algunas imágenes quísticas aisladas, hay bronquiectasias de tracción, y en la periferia, en el segmento anterior de los lóbulos superiores, sobre todo cómo se ve de grueso hasta tocar la pleura. No vemos imágenes quísticas en capa, se ve como muy a parches, como mosaico de atenuación. Hay unas zonas más negras, otras zonas más blancas y otras normales. Y un poco de engrosamiento concéntrico en los lóbulos inferiores, principalmente en el derecho. Predomina como el compromiso peribroncovascular y más central. Para un compromiso tan difuso, uno esperaría, si estuviera pensando en un patrón de neumonía intersticial usual, por ejemplo, esperaría ver quistes en capa ya, pero miren que el compromiso es mucho más central, con bronquiectasias de tracción, el mosaico de atenuación, el intersticio grueso. No es un patrón como fácil de clasificar, como pensar en una neumonía intersticial usual, no, como ya lo dije, porque no vemos los quistes en capa, el compromiso es muy difuso. Pensar en una neumonía intersticial no específica, digamos que lo pensaría uno un poco más que la neumonía intersticial usual, porque las bronquiectasias de tracción son mucho más centrales. El mosaico de atenuación nos hace pensar, y el compromiso de lóbulos superiores nos hace pensar de pronto en una neumonitis de hipersensibilidad. Pero realmente el patrón para el que más me gusta esta escanografía, y pues más adelante vamos a ver otros controles, es para un patrón de fibrosis centrada en la vía aérea. Perfecto, entonces esto es la consulta por urgencias que hace el paciente. Y esas imágenes y en el concepto ya de la especialidad de neumología en esa institución es que se sospecha con ese tacunanine, esta es una sospecha clínica, consideran que sería de utilidad de entrada avanzada en la realización de una biopsia pulmonar, pero dicen que por la hipertensión pulmonar tan importante del paciente no debe ser por vía transbronquial y se solicita una interconsulta a cirugía de tórax. Cirugía de tórax considera que pues, por esa misma hipertensión pulmonar, concor pulmonar es un alto riesgo quirúrgico el que tiene este paciente. Plantean si valdría la pena hacer de pronto desde antes un lavado broncoalveolar, que se va a discutir el manejo de forma integral. Pero lo que sucede ahí es que el paciente va evolucionando hacia una compensación básicamente a expensas de manejo diurético y de hecho egresa con furosemida. Y pues el dato que les ha mencionado de esa solicitud que hizo el internista al ingreso de los ANAS y los ENAS, desafortunadamente queda sin reporte en la historia, no quedó registrado, desafortunadamente. Un mes después el paciente de nuevo reingresa, tenemos pues una segunda imagen de ese momento al respecto, que es esta. Podemos ver la ventana de mediastino, Camilo, por favor, para mostrar la pulmonar. La primera. La otra ventana, por favor. Gracias.
Entonces, vemos el aumento de la relación entre la pulmonar y la aorta, que sugiere hipertensión pulmonar precapilar. Vemos ganglios en el mediastino, aumentados en número de tamaño normal. Bajamos, porfa. Engrosamiento de la pleura basal posterior derecho. Un poquito. Y ahora sí, volvemos a la ventana de pulmón, por favor. Y realmente no había pasado tanto entre estas dos escanografías, pero pues realmente los hallazgos no han cambiado significativamente. El intersticio es muy grueso, bronquiectasias de tracción, de predominio central, pero pues mucho compromiso en lóbulos superiores, en lóbulos inferiores, en las bronquiectasias de tracción hacia el parénquima, sin imágenes quísticas en capa, sin áreas de respeto subpleural que nos hagan pensar en NINE. De pronto se ha avanzado un poco la enfermedad, pero pues no es un cambio dramático entre esta escanografía y la anterior. Entonces, pues sigo pensando en, por el compromiso peribroncovascular tan importante en una fibrosis central en la vía aérea, y diagnóstico diferencial, de pronto una neumonitis de hipersensibilidad, por nombrar un diagnóstico diferencial, pues siempre nos gusta tener a la mano otros diagnósticos, pero realmente no se me ocurren más. Y de los principales de neumonía, como neumonía intersticial usual o neumonía intersticial no específica, realmente no se pueden como, no los podríamos poner dentro de estas posibilidades. Perfecto, gracias Carolina. Entonces ya ante este ingreso o reingreso, como a veces lo llamamos, un mes posterior, pues definitivamente digamos que se presiona a que se realice esta biopsia por toracoscopia, y es lo que finalmente pues sucede. ¿Qué describen como hallazgos operatorios? Lo que describo ahí, un pulmón rígido, pérdida de la elasticidad, mínimo líquido pleural. Toman dos biopsias de cuña pulmonar, el reporte inicial extrainstitucional es de inflamación crónica, focos fibroblásticos, patrón de Panam de abejas, metaplasia bronquiolar, en fin, lo que muestro ahí, y lo concluyen básicamente como compatible con neumonía intersticial usual. Entonces el paciente ya llega a un control ambulatorio un mes posterior a esto, y el concepto que se da en ese momento es que pues con ese reporte de la biopsia es candidato a antifibrótico, se le hace su formulación respectiva y una remisión a trasplante pulmonar, la cual se hace un par de meses después, que es cuando tenemos la oportunidad de conocer ya de primera mano el caso. Digamos que en ese momento me llamó la atención pues que a los 56 años de aparición de la enfermedad podía ser algo temprano para una neumonía intersticial usual en un paciente sin factor de riesgo adicional, no era fumador, un paciente que no ha tenido exposición a noxas respiratorias en sus antecedentes, un antecedente familiar de Sjögren y madre con esclerodermia, pues para tenerlo, digamos, en el tintero, pero claramente, pues sí, ya en un interrogatorio personalizado no encontré síntomas de autoinmunidad. Tomografías extrainstitucionales, como nos mostró Carolina, que no era fácil definir un patrón, pero que definitivamente no era un patrón concordante o definitorio de una neumonía intersticial usual, con un compromiso más centrado y enfocado en la vía aérea peribroncovascular, con una biopsia extrainstitucional concluía una neumonía intersticial usual, lo cual pues no era concordante definitivamente con la representación tomográfica, de manera tal que pues lo primero era aclarar un diagnóstico. Entonces, básicamente planteé hacer tres cosas al recibir el caso. La primera, pues obviamente soy un neumólogo, hacer una función pulmonar que es llamativo, no tenía para el momento, y lo que encontrábamos pues es básicamente un paciente con una alteración restrictiva, tiene una disminución tanto de la capacidad vital forzada como del BEF1, con una capacidad vital forzada en un 43%, un compromiso severo, concordante
con los volúmenes pulmonares, evidentemente pues sin un componente de atrapamiento, sino básicamente por disminución prácticamente de todos sus volúmenes pulmonares y una alteración de la difusión de la transferencia ajustada a la altura de Bogotá de un 36%, un compromiso severo, muy concordante con todo lo que se mostró en la tomografía, y una caminata de 6 minutos que el paciente requirió hacer con 2 litros por minuto, logra 420 metros, que para su edad está hacia un 65% de lo esperado, termina la caminata con una disnea BORC 4, fatiga BORC 3, y con una desaturación que fue hasta 66%, a pesar de la suplencia de oxígeno. Entonces, pues, desde el punto de vista de la caracterización funcional, evidentemente un compromiso restrictivo y de la transferencia severo, con una hipoxemia severa que empeora con el ejercicio de la caminata, a pesar de la suplencia de oxígeno. Y por supuesto, pues decidimos realizar, en el enfoque de estos pacientes, la realización de una bioquímica completa, de entrada un hemograma normal, un parcial de orina normal también, con un seguimiento que no mostraba ningún tipo de actividad inflamatoria, una función renal y hepática normal, y aquí empezaron a aparecer pues, cosas bastante llamativas, unos anticuerpos antinucleares a una dilución alta, importante, uno en 640 por inmunofluorescencia, con un patrón granular fino, unos cenas totales positivos a expensas del A en 22.5. Pues en la evaluación inicial habíamos incluido un factor reumatoideo y unos anti-SCL70 que fueron negativos, y pues dentro de todo el panel de estudios para el trasplante pulmonar, pues se hace bastante amplio toda la parte infecciosa, que esto incluye hepatotrofos, todo eso resultó ser negativo. Entonces, pues ¿qué más como segunda medida? Pues obviamente apoyarnos en reumatología y pues en estos 2, 3 meses que siguieron, pues hilar más fino en ese diagnóstico, de manera tal que pues encontramos un pico en la electroforesis de proteína, un pico monoclonal que se correlaciona con una elevación marcada de la inmunoglobulina G por encima de 2000, con un perfil ampliado inmunológico que fue negativo, no, sin otros marcadores, y pues ante la sospecha por estos ANAs, un patrón granular, el A positivo, el pico monoclonal, pues la sospecha de un síndrome de Sjögren, y se decide hacer una biopsia de glándula salival que mostró una cielodenitis crónica linfocítica con un focal score positivo mayor a 1. Y importante ahí que nuestro mismo equipo de reumatología constata y reinterroga la ausencia de estos síntomas secos en estos casos. Esto es algo que siempre pasa en la junta, y es que cuando contamos la historia como neumólogos y decimos que no hay síntomas secos, cuando llegamos a la parte inmunológica vuelven a preguntarnos esto. Hay que ser insistentes, pero era esto para aclarar que definitivamente este paciente no tenía esa sintomatología, pero pues digamos que a esta altura era muy claro el cuadro de un síndrome de Sjögren como tal. Y como tercer elemento, para el abordaje diagnóstico, pues contábamos con unas biopsias. Lo que hicimos fue apoyarnos en Jacqueline para hacer una revisión de las láminas de histología y de la lectura previa. Jacqueline. Gracias, gracias Camilo. Buenas noches. Bueno, en esta primera diapositiva vemos una panorámica de la lesión pulmonar y claramente vemos un bronquio más o menos en el centro del campo, alrededor está, al pie está la arteria, y vemos una zona de fibrosis de consolidación de ese pulmón que está alrededor de la vía aérea. Y en la parte de abajo podemos ver unas áreas pequeñas de metaplasia bronquiolar. ¿Me pasas la siguiente? ¿Aló? ¿Camilo? ¿Me pasas eso? Gracias. Sí, en esta vemos el mismo, gracias, sí. Acá vemos el mismo cambio, vemos los bronquios y bronquiolos que están con pues, alteración en su forma. Las arterias que están alrededor están también engrosadas y vemos metaplasia peribronquiolar en esta zona con infiltrado inflamatorio crónico. Siguiente.
Aquí vemos la pleura en la esquina superior derecha, vemos la pleura y al pie de la pleura vemos que hay un área de fibrosis, de engrosamiento. Se puede adivinar ahí una célula gigante multinucleada con un cristal de colesterol e infiltrado inflamatorio crónico. No vemos panal de abejas. Siguiente. Esta es otra zona de la pleura donde se ve que el parenquima es normal, digamos, ahí no hay una fibrosis subpleural. Siguiente. En otras áreas se ve también la fibrosis con infiltrado inflamatorio crónico. Nuevamente vemos células gigantes multinucleadas y vemos que en esta zona de la periferia la fibrosis sigue un poco la arquitectura del pulmón con infiltrado inflamatorio crónico y con fibrosis. Siguiente. En esta zona vemos que hay áreas de fibrosis establecida, fibrosis colágena con metaplasia de tipo de músculo liso y algunos pequeños focos fibroblásticos también mezclados con esta zona de fibrosis. Siguiente. En otras áreas vemos que se forman unos agregados linfoides, no se ven centros germinales. Los agregados linfoides están cercanos a la vía aérea y en la parte izquierda de la foto vemos células gigantes que engloban cristales de colesterol. Los neumocitos están hiperplásicos, hay infiltrado inflamatorio de tipo linfoplasmocitario. Siguiente. Aquí vemos un acercamiento de los cristales de colesterol cercanos a la zona del bronquio con infiltrado también linfoplasmocitario. Siguiente. Presencia de granulomas intersticiales. En esta vemos en otras áreas del pulmón que la fibrosis y el infiltrado inflamatorio crónico sigue la arquitectura del pulmón, es decir, los septos alveolares están engrosados por infiltrado inflamatorio crónico y por fibrosis. Siguiente. Esa se extiende hacia la pleura. Es de anotar que no encontré infiltrado inflamatorio en la pleura, ni tampoco áreas de fibrosis. En esta zona no estaba representada la parte de fibrosis pleural que vio Carolina en el TACAR. Siguiente. Esta es una coloración de tricrómico de Mason, donde vemos un bronquiolo, el cual tiene fibrosis subepitelial, que denota pues, el daño de la vía aérea distal. Siguiente. Y como veíamos en las otras fotos, las arterias se veían engrosadas, entonces acá vemos que efectivamente las arterias pulmonares están engrosadas y con presencia de hiperplasia miointimal, lo cual nos dan cambios de hipertensión pulmonar grado 2, podría ser clasificada como tal. Siguiente. Las biopsias traían unos estudios de inmunoperoxidasas para CK7, y aquí vemos que efectivamente pues alrededor de los bronquios el epitelio bronquial marca muy bien y podemos ver la metaplasia peribronquiolar. Siguiente. Que también se ve en otras zonas, en la esquina superior izquierda vemos que está la pleura y vemos una gran metaplasia peribronquiolar en esta foto. Con estos hallazgos, yo pienso que se trata de una fibrosis centrada en la vía aérea, que la fibrosis centrada en la vía aérea tiene tres diagnósticos diferenciales importantes: la presencia de granulomas intersticiales y cristales de colesterol nos da como primera opción una neumonitis por hipersensibilidad, pero pues hay otras enfermedades que también pueden hacer lesión de centrada en la vía aérea, como la autoinmunidad y la microaspiración, reflujo gastroesofágico, microaspiración de algunos materiales. Entonces, en conclusión, para mí esto se trata de una fibrosis centrada en la vía aérea, un patrón de fibrosis centrada en la vía aérea. Gracias, Camilo.
No, muchas gracias a ti. De aquí, entonces, Carolina, creo que tienes, hay una imagen tomográfica que solo se puede revisar en línea, pero que Carolina tiene para compartir. Podemos apoyar el compartir la pantalla de Carolina, por favor. Perfecto, doctor. Permítame un segundo, ya coordino. Doctora Carolina, ya puede iniciar para compartir. ¿Ahí ya la están viendo o no? No, todavía no, doctora. Ok, ahora sí. Ahí sí. Bueno, entonces esta es una escenografía que sí tenemos de la Fundación Cardioinfantil. Esta se le hizo en diciembre del 2018. Empiezo con la ventana de mediastino. Miren cómo en esta es más evidente el engrosamiento pleural que les decía en las bases. La hipertrofia de la pared del ventrículo derecho. Normalmente uno en la escenografía casi ni lo puede medir. Este mide entre 6 y 8 milímetros. La arteria pulmonar está aumentada de tamaño, mide 32 milímetros. Vemos todo el compromiso parenquimatoso. Esta es una escenografía que se le pidió con contraste por alguna razón, que es la última que tenemos del paciente. Vemos la pulmonar grande con respecto a la aorta ascendente. Y quiero mostrarles en el coronal para ver cómo se ven de claras las imágenes de las bronquiectasias de tracción que se extienden hasta la periferia, pero realmente son, el predominio es muy central. El compromiso difuso, miren los lóbulos inferiores cómo están de comprometidos y los lóbulos superiores, sobre todo en los segmentos anteriores. Mosaico de atenuación, áreas grises, áreas negras y áreas más blancas. Pulmones pequeños, mucho vidrio esmerilado en las bases. Miren que el compromiso es muy, muy peribroncovascular. Algunas imágenes quísticas, pero una aislada, suelta, no vemos imágenes, no vemos como capas de imágenes quísticas. Entonces, pues esos patrones de fibrosis entrada en la vía aérea los vemos, nosotros usamos una mnemotecnia que se llama CHAI, como el té chai, la C de colágeno, la H de hipersensibilidad, la A de aspiración y la I de idiopático. Entonces, para recordar, digamos que este es un patrón como muy concordante con eso, con una fibrosis entrada en la vía aérea. Gracias, Camilo. Perfecto, no, gracias a ti, Carolina. Perfecto, entonces, para ese momento, pues lo que se decidió, pues de entrada al paciente le damos egreso del estudio de protrasplante en un manejo inicial con prednisolona, azatioprina, y en plan, pues de poder iniciar lo que consideramos en ese momento como la propuesta principal en conjunto con reumatología de tratamiento, que era hacer unos ciclos de ciclofosfamida. Esto toma tiempo, yo creo que los que hemos manejado el medicamento lo vivimos a diario, no es fácil, y más en una forma ambulatoria, lograr que sea esto secuencial. Tomó algo de tiempo, pero básicamente entre ese manejo inicial oral y los pulsos de ciclofosfamida tenemos un periodo de 12 meses que quiero mostrar del efecto del tratamiento. Fíjense que la capacidad vital forzada del paciente que les había mostrado era de 1.61 litros y 43%. Y un año después de venir, digamos, en síntomas en aumento, en deterioro, con hospitalización, logramos que mantengan 1.55, de 1.65, de 1.61 a 1.55, de un 43 a un 40%, básicamente una estabilidad.
Asimismo, la difusión post-tratamiento, la inicial en 36%, aquí tenemos 34%, también una estabilidad. Y si hubo algo de mejoría, al comparar la caminata, en la inicial con los mismos 2 litros por minuto había logrado 420 metros y aquí tenemos 476 metros. Pero además fíjense que la disnea mejoró un poquito, la fatiga pasa de 3 a 0 con el mismo grado de desaturación, con lo que digamos pues tuvo una estabilización importante y durante este tiempo además, durante todo este año de tratamiento, el paciente además no requirió nuevas hospitalizaciones por cor pulmonales u otros hallazgos. Entonces, como aspectos llamativos del caso clínico como tal, pues el inicio de los 56 años en ausencia de exposición a noxas respiratorias, este antecedente llamativo de una hermana y una madre con enfermedad inmunológica, la ausencia de síntomas secos y de otros síntomas inmunológicos, pues claramente la presencia de marcadores de Sjögren siendo unos ANAs positivos con patrón granular, la positivo dentro de los ENAs, un pico monoclonal con una IgG por encima de 2000, una biopsia de glándula salival con un focal score positivo, un caso en que el EPIT, la enfermedad intersticial, es el debut de esta enfermedad del tejido conectivo subyacente para este paciente, una biopsia que, como nos mostró Jacqueline, tenía predominantemente un compromiso centrado en la vía aérea, pero también en menor proporción algunos cambios de neumonía intersticial no específica, y una estabilidad de la función pulmonar y de la tomografía tras un año de tratamiento. Y aquí quiero mostrar la última tomografía de post-tratamiento para correlacionarla con esta afirmación. Acá está. Carolina. Tenemos abierto el micrófono de Carolina. Ya. Como un año después del anterior. Exacto, con tratamiento, post-tratamiento. Ajá, sí. Vemos imágenes quísticas, pero pues hay sueltas en el lóbulo superior derecho, las bronquiectasias de tracción. Digamos que por ahora no estamos viendo tanto vidrio esmerilado como vimos antes. Fijémonos que el fondo como del pulmón se ve como más negrito, más parejito, pero pues en el lóbulo inferior derecho sí persiste algo de infiltrado en vidrio esmerilado. El intersticio grueso ha persistido, las bronquiectasias de tracción que pues son irreversibles han persistido y de pronto en los 2/3 superiores del pulmón, de los pulmones disminuyó un poco el infiltrado en vidrio esmerilado que se veía como mucho más heterogéneo. El pulmón ahorita lo estamos viendo un poquito más homogéneo, pero pues no, digamos que no es un cambio así súper significativo. Disminución del vidrio en los 2/3 superiores de los pulmones. Digamos que adicional a la disminución del vidrio, algo de una relativa estabilidad después del año de tratamiento, como lo vimos en la función pulmonar y en la tomografía. Entonces, para resaltar del caso como tal, pues en el enfoque general de la enfermedad pulmonar intersticial difusa, es importante que recordemos que la recomendación de la guía es clara, que así sea, haya ausencia de síntomas de autoinmunidad, debe ser rutinario al menos la toma de un factor reumatoideo, unos anticitrulinados y unos anticuerpos antinucleares. O sea, no podemos tener un patrón tomográfico, hacer un interrogatorio exquisito, es importante, por supuesto, es fundamental también en la enfermedad intersticial, pero así yo no sospeche por ningún lado, si el paciente no manifiesta ninguna sintomatología, debo cumplir con este requisito de hacer un perfil inmunológico básico, por decirlo así, y esto es lo que recomienda la guía. Puede ser debatible cuáles incluirlo, cuáles no, pero esto es básico. Y fíjense que no sabemos a la fecha inclusive si esos ANAs y esos ENAs que pidieron en el 2018 fueron positivos o no por medicina interna, pero no se hizo en ningún otro momento y de pronto hubiéramos ganado tiempo en el diagnóstico del paciente. Ahora bien, que si este perfil básico inicial es negativo, pero yo tengo una sospecha porque el paciente tiene un RINO, porque hay síntomas secos, porque
el tipo de evolución, la de presentación. Si hay algo que me hace pensar que probablemente no sea una FPI, que pueda haber algo inmunológico, yo debo realizar más anticuerpos específicos, hacer pruebas complementarias. Ya vimos, por ejemplo, el rol de la biopsia de glándula salival, tendrá rol en otros escenarios, por ejemplo, una capilaroscopia, y por supuesto hacer una discusión multidisciplinaria porque me puedo quedar corto en el enfoque. Ya como tal, las enfermedades del tejido conectivo dentro del enfoque de la enfermedad intersticial difusa, ellas van a representar hasta un 15% de las EPIT que se presentan como neumonía intersticial idiopática desde el inicio, cuando yo voy a hacer un diagnóstico, y aumento un poquito hasta un 19% de esas neumonías intersticiales idiopáticas ya dentro del seguimiento. Sin embargo, cuando este enfoque se hace a través de un grupo multidisciplinario y ojalá experto, va a aumentar estos porcentajes. Fíjense que, por ejemplo, en esta referencia, hasta un 28% de los pacientes diagnosticados como FPI se cambió su diagnóstico realmente a una EPIT por enfermedad del tejido conectivo. Y si ya se ha sospechado enfermedad del tejido conectivo como causa subyacente, hasta en un 36 a 54% de los casos se cambia el diagnóstico de qué tipo de enfermedad inmunológica es, y en más de 50% de los casos se van a tener ajustes en el tratamiento. Entonces es importante con la consideración. Otro aspecto importante que creo que nos enseña el caso es que si yo estoy pensando en, si yo ya decidí tomar una biopsia, es porque probablemente FPI no es mi principal diagnóstico. Ya sabemos que hay unos criterios claros que con la clínica y la tomografía y un perfil inmunológico básico negativo me pueden llevar a la confirmación de la fibrosis pulmonar idiopática. Pero si yo la tomografía no concuerda con la patología, en el mejor de los casos voy a estar por acá. ¿Sí? Si la patología me reporta una neumonía intersticial usual y la TAC definitivamente no es eso, pues debo tener en consideración otras variables porque puedo estar equivocado. Entonces, de hecho, fíjense que en el caso se pensó en NINE, fue el concepto de neumología al principio, pero en el momento en que llegó la biopsia y reportó una NIU, independientemente de que los hallazgos histológicos después no hubieran sido de NIU, pero en el momento en que llega ese reporte de NIU, rápidamente se cambia toda mi sospecha clínica, todo mi enfoque que había hecho previo, y lo que pienso es que es una FPI, piensa en medicamento y en trasplante. Ahora, una vez yo tengo un diagnóstico de una enfermedad del tejido conectivo, ojo, ya el diagnóstico hecho, no estoy hablando de IPAF o de otros escenarios, una vez yo hice un diagnóstico clínico serológico, ¿cuál puede ser la utilidad de la biopsia pulmonar? Realmente hay que sopesarlo muy bien. En general, en todas estas referencias, las conclusiones que no se, es que no se recomienda, se debe evitar si yo ya tengo claro cuál es el diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo, porque no va a aportar información adicional en general la biopsia a lo que ya se viene sospechando desde antes. El pronóstico se puede dar por las manifestaciones clínicas, los marcadores serológicos, pero no necesariamente la biopsia me va a cambiar el pronóstico hacia un lado o hacia otro. No es fundamental. Hay métodos adicionales para evaluar esto. Tampoco se ha visto que vaya a modificar de forma trascendental el tratamiento. Y como vimos, pues pueden coexistir, ¿sí? Pueden coexistir varios tipos histológicos. Entonces, no es que si me salió en un pedacito, en un segmento NINE, en otro NIU, o en un segmento me sale NINE, en otro segmento me sale centrada en la vía aérea, que se vaya a cambiar el tratamiento. Por eso no está tan claro. Y adicionalmente, sobre todo en artritis reumatoide, hay estudios donde la tomografía se correlaciona muy bien para NINE y NIU, de manera tal que, pues no, reitero, no aportaría tanto la biopsia pulmonar. Por el contrario, debo sopesar muy bien en esa balanza de decisiones el riesgo que puede tener en el grupo de pacientes con enfermedad del tejido conectivo. El riesgo de infecciones severas se duplica, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea que son llevados a biopsia por toracoscopia. El riesgo de infecciones severas asimismo se cuadriplica si estos pacientes además vienen utilizando glucocorticoides, prácticamente casi todos, y se duplica si están utilizando un anti-TNF. Se han descrito, al igual que en fibrosis pulmonar idiopática, que después de una biopsia se puedan desencadenar crisis como tal de la enfermedad del tejido conectivo. Entonces, esto también de la enfermedad intersticial. También en el escenario de una etiología por tejido conectivo está descrito. Y son pacientes, esclerodermia, AR, lupus, que vienen con mucha comorbilidad. Y esa comorbilidad puede tener un rol para desenlaces negativos en la biopsia. De hecho, la mortalidad global de una biopsia por toracoscopia en este escenario de PID es del 2%, pero
se aumenta hasta un 6%, ¿sí? O sea, sería un 300% más si el origen es una enfermedad del tejido conectivo como tal. Y para terminar, quiero darle paso a Uriel, al doctor Uriel Panqueva, que socio cofundador del grupo y que ahora además nos ha invitado a más colegas, a la doctora Carmen, está la doctora Linares, para que nos dé un aporte final sobre el caso. Uriel, gracias. Doctor Uriel, le acabo de enviar un mensaje, por favor, le de aceptar. Sí, le acabo de dar a aceptar. ¿Me escuchas? Uriel, te escuchamos. Bienvenido. Ah, gracias, Camilo. Muy buenas noches a todos. Bueno, generalmente cuando uno piensa en un síndrome de Sjögren, ya casi que por definición piensa en síntomas secos. Y la verdad es que en ciertas manifestaciones del Sjögren, como son las manifestaciones pulmonares o las manifestaciones neurológicas, muchas veces digamos que ese paradigma no es cierto. Ya de varias décadas hacia acá se venían reportando casos de pacientes con algún tipo de estas manifestaciones sin que tuvieran síntomas secos. Pero de pronto dentro de los estudios más llamativos está este, que es un estudio chino de una corte china, pues lógicamente con un buen número de pacientes, 102 pacientes, y ellos lo que hicieron fue básicamente mirar a aquellos pacientes que finalmente en el seguimiento de 10 años tenían un diagnóstico de síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar. Y lo que hicieron fue dividir, ¿sí?, y evaluar cada una de las historias al comienzo del diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial, si tenían presencia de síntomas secos o no. Y ellos lo que hicieron fue básicamente dividir, ¿sí?, aquellos pacientes que tenían síntomas secos de los que finalmente no presentaban síntomas secos. Y para sorpresa, pues encontraron que había ausencia de síntomas secos en cerca del 50% de los pacientes. Y cosas llamativas que de pronto uno esperaría, y bueno, de pronto no encontrar síntomas secos, pero encontrar algún otro tipo de manifestación, pues tampoco es que sea muy frecuente. Las artralgias, que fue una de las cosas más frecuentes, fue solamente el 10%, y las alteraciones hematológicas, cuando en ocasiones nosotros nos cogemos de los detalles como una linfopenia, una neutropenia, tampoco estaba muy presente, solamente el 5%. Cabe destacar, sí, que el diagnóstico, la medida del diagnóstico entre el comienzo de la enfermedad pulmonar intersticial y el diagnóstico final del Sjögren fue de 36 meses, ¿sí? Y que solamente en el 4% de los pacientes en los cuales tenían compromiso intersticial se hizo el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Ahora, cuando ellos se pusieron a comparar, ¿sí?, aquellos pacientes que tenían síntomas secos y aquellos pacientes que no tenían síntomas secos, ¿sí?, ¿en qué se diferenciaban? Ellos lo que encontraron básicamente es que el perfil inmune, sí, era mucho más frecuente, era mucho más frecuentemente positivo en los pacientes con síntomas secos, con el factor reumatoide o el antirro positivo, que en los pacientes sin síntomas secos. Es decir, si uno tiene un paciente sin síntomas secos y fuera de eso tiene el perfil inmune negativo, pues la cosa va a ser mucho más difícil de hacerle el diagnóstico, y una buena parte de esos pacientes en los cuales finalmente se tuvo el diagnóstico fue básicamente por la biopsia de la glándula salivar. Llamativamente también, aquellos pacientes que no tuvieron síntomas secos y tuvieron una capacidad vital forzada mucho más disminuida, y también un score en TAC también mucho más importante. Camilo, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a la parte del tratamiento, realmente cuando nosotros pensamos que cuando pensamos en el tratamiento del síndrome de Sjögren en general, sí, la verdad es que no tenemos la mejor evidencia. Tenemos estudios randomizados, controlados, con rituximab, sí, con aciatropina y con hidroxicloroquina, pero desafortunadamente la mayor parte de esos estudios han sido contradictorios, no han sido conclusivos ni con la hidroxicloroquina ni con la aciatropina. Con el tema de la aciatropina, el pequeño estudio que hay, que es un estudio bastante viejito, tiene el inconveniente que fue con una dosis subóptima de aciatropina, y con respecto a los estudios con rituximab, que tiene 4 estudios controlados, dos pequeños y dos grandes, también los resultados han sido conflictivos. Entonces, si miramos eso, que es solamente con el Sjögren en general,
para el tema del tratamiento pulmonar realmente no es que tengamos la mejor evidencia, sí, y la evidencia que tenemos básicamente son series de casos y reportes de casos en los cuales nos basamos, y también en la evidencia que encontramos en el compromiso intersticial o en el compromiso pulmonar de las otras enfermedades autoinmunes. En general, lo que nos recomiendan los expertos es que cuando hay un compromiso de la vía aérea pequeña, que es frecuente en el síndrome de Sjögren en sí, el uso de antiinflamatorios inhalados, pues que no nos mejoran mucho, pero igualmente hay que destacar que, ojo, son series de casos, ¿sí? No son realmente estudios controlados. Con respecto a la neumonía de organización, sí, nos sugieren cualquiera de estos medicamentos, esteroides, azatioprina, ciclosporina, inclusive infliximab, rituximab, tocilizumab, igualmente basados en series de casos. En la neumonía intersticial aguda asociada al Sjögren, en el uso de corticoides, y este estudio es un estudio con muy pocos pacientes, pero es del registro AIR, que es un registro francés de autoinmunidad de pacientes, de pacientes con síndrome de Sjögren, en los cuales se usó rituximab, de los cuales encontraron 9 pacientes con compromiso pulmonar. En 7 están con, pues, se usó rituximab y 7 de los 9 mejoraron con el uso de este medicamento. En general, los expertos nos recomiendan, pero igualmente con muy bajo nivel de evidencia, sí, el uso de azatioprina, micofenolato y rituximab. Muchas gracias, Uriel. Ok. Bueno. Muchas gracias. Un caso muy interesante. A continuación vamos a pasar al último, quien lo va a dar, Leonardo, Universidad, ¿no? Es luego. Por favor, continuamos. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Emily, por tu presentación. Y en particular, pues te doy también las gracias por el trabajo en la organización de este evento, que sin duda alguna se debe a pues, la labor que has venido haciendo en la coordinación del comité. Este caso que voy a presentar es un caso que vimos en el grupo del Hospital Universitario Mayor. Es un caso que quizás es mucho más demostrativo desde el punto de vista clínico que desde el punto de vista de las imágenes. Se trataba de un paciente masculino de 73 años de edad, paciente provenía de Bogotá. Su ocupación pues, era cesante para ese momento, pero él trabajó atendiendo una papelería hace 5 años previos a este ingreso, que fue en diciembre del 2018. Durante su vida estuvo haciendo labores como independiente. Él refería para este ingreso que ha presentado una caída en la ducha. Entonces el cuadro clínico era que tuvo sensación de mareo y pérdida de la fuerza del miembro inferior derecho mientras se duchaba. Presentó una caída, no era claro si había presentado alteración del estado de la conciencia, sin embargo los familiares encontraron confuso al paciente después de ese evento. El paciente ingresó a urgencias, estaba desaturado, requirió oxígeno suplementario y durante el triage, en la valoración que le estaba haciendo el médico general, empezó a presentar un episodio de pérdida del estado de la conciencia con postura atónica y movimientos clónicos generalizados por 1 minuto. La revisión por sistemas, el paciente negaba cefalea, no había fiebre, no habían síntomas respiratorios. Como antecedentes, el paciente era hipertenso, una hipertensión que anotaban era de reciente aparición, no era, digamos, claro exactamente desde cuándo se había hecho ese diagnóstico. Tenía un vitiligo y una hiperplasia prostática benigna, venía recibiendo enalapril y tansulosina, tenía como antecedente quirúrgico una prostatectomía transuretral por la hiperplasia prostática. El paciente refirió que fumaba en la juventud de forma ocasional, no logró especificar qué tanto, pero decía que por unos pocos años estuvo fumando. De antecedentes exposicionales que pues, se indagaron posteriormente en otros ingresos que ahorita les iré mostrando, el paciente decía que pues, vivía en una casa con piso de baldosa, el techo era de plancha, no había ningún área de humedad en la habitación de él ni en la casa en general. El paciente nunca había criado animales,
no tenían ningún antecedente familiar de relevancia. El examen físico de esa oportunidad, lo que destacaba es que estaba taquicárdico, bastante hipertenso, estaba pálido en la valoración, saturaba 90%, pero con suplencia de oxígeno. Se encontraron unos estertores finos en las bases en la auscultación. El paciente tenía dolor a la movilización de la pierna derecha, no describía nada más en relación a ese hallazgo del dolor. Y neurológico, el paciente estaba con poca interacción, sin embargo, pues no había como una evidencia de focalización ni de signos meninges. Esos son los paraclínicos que se le tomaron inicialmente, que pues, ustedes ven, hay una leucocitosis con linfopenia, una anemia de volúmenes normales, una distribución que estaba normal. Llamativamente una creatinina de 7.76 con un BUN de 85.9. Electrolitos normales, una PCR que estaba ligeramente elevada. Los gases no pude recuperarlos formalmente, pero la interpretación que le hicieron era que había una acidemia metabólica sin hipoxemia. El parcial de orina demostraba una proteinuria y en el sedimento hematíes y leucocitos sin cilindruria. Y les muestro un corte de la tomografía de cráneo, cual pues ellos vieron aquí una lesión hipodensa frontal subcortical. Y esto que es la radiografía que le hicieron tomar por los hallazgos de la desaturación, los cuales lo que ustedes ven es la presencia de opacidades reticulares gruesas, con un predominio un poco más abajo que arriba. En algunos lados sugeriría la presencia de formaciones quísticas y unos pulmones más bien de un tamaño, digamos, normal. Entonces, ¿qué análisis hicieron con estos datos que les estoy mostrando en esas valoraciones iniciales, tanto medicina interna como medicina general? Entonces, anotaban que era un paciente que había tenido una alteración del estado de la conciencia con un trauma craneoencefálico leve, en el cual se había evidenciado una crisis generalizada motora con un TAC de cráneo que tenía esa lesión hipodensa frontal izquierda, que de todas formas les pareció llamativo, que no era cortical, sino que era subcortical, pues era un concepto por neurología. El paciente no tenía antecedente de enfermedad renal conocido, pero pues era evidente que había unos asados elevados, que habían alteraciones en el parcial de orina. Lo que hicieron fue suspenderle el nefrotóxico y solicitaron valoración por nefrología. Por el dolor que tenía en el miembro inferior derecho, le pidieron una radiografía de cadera y con los hallazgos de la radiografía decidieron tomar una tomografía de tórax. Ya les presento el video si logro descifrar cómo retirar el puntero. Entonces aquí está la tomografía en la cual pues ustedes van viendo la presencia de unas áreas de enfisema más mediales, paraseptal, y progresivamente van a empezar a ver opacidades intersticiales, intralobulares y cada vez más la presencia de quistes de tamaño variable en varias hileras que van conformando un patrón de panal de abeja, que se va haciendo más notorio, bastante profuso hacia las bases, sin mayores riesgos distintos de esos. No les pongo la ventana de mediastino, pero no había ningún hallazgo ahí de relevancia, una pulmonar que estaba un poquito crecida, alrededor de 33 milímetros en su tamaño. Y estos son la reconstrucción coronal de esa tomografía, pues nuevamente se ve la predilección por una distribución más basal, una distribución un poco más lateral de ese panel de abejas. Bueno, entonces el paciente con estos datos fue valorado por los servicios de neurología. Ellos pues consideran que el paciente tenía un primer episodio convulsivo. Por la tomografía habían decidido hacerle una resonancia magnética en la cual los hallazgos eran subestimados de una encefalopatía posterior reversible que ellos relacionaron con la crisis hipertensiva. Bueno, les traje esa imagen para no hacer muy neurológico el caso. Nefrología lo vio y consideraron que el paciente tenía una enfermedad renal crónica agudizada que no tenía una etiología clara. Ellos le pidieron unos laboratorios para indagar causa secundaria y dieron inicio a hemodiálisis.
paciente le encontraron una fractura intracapsular de la cadera derecha y los ortopedistas consideraron que el paciente requería manejo quirúrgico. No hubo una ampliación del estudio de la enfermedad intersticial con esa tomografía que se le hizo al paciente, y debido a que requería cirugía y por motivos administrativos de su EPS, el paciente fue remitido y hasta ahí supimos del paciente durante esa valoración. ¿Qué pasó? Que él volvió 7 meses después, en esa oportunidad, por una clínica de una semana de disnea que había progresado hasta un MMRC de 3, tos con expectoración purulenta, tenía dolor torácico, punzada generalizado, fiebre ocasional que no había sido cuantificada. El paciente venía presentando en los últimos meses limitación de área por astenia, hiporexia, venía perdiendo peso, un peso que pues no lograba cuantificar. Y desde diciembre hasta julio, el paciente había estado en hemodiálisis interdiaria. En el examen físico, lo llamativo pues, en los signos vitales, la desaturación, el paciente permanecía pálido, los estertores finos, las extremidades hipotróficas en relación a la pérdida de peso. En la piel, el vitiligo, que era pues, dentro de los antecedentes, sin ninguna otra manifestación en la valoración que se le hizo. Y estos eran los paraclínicos en los cuales pues, no encontramos nada muy distinto. La anemia que tenía los mismos volúmenes, la misma distribución, un poquito más bajito, 9.3 respecto a la valoración anterior, con los azuados elevados, una PCR que estaba muy elevada en esta oportunidad y unas baciloscopias que le tomaron que fueron negativas. Esta es la imagen de la radiografía de esta segunda valoración en urgencias, en la cual pues, ustedes ven unos hallazgos muy similares a los que previamente habíamos visto. Quizás ahora se sumaron a esas opacidades reticulares gruesas que estaban en la radiografía inicial, estas opacidades que se ven en la periferia, que no son nuevas, y que se relacionaban con estos hallazgos en la tomografía, en los cuales empezamos a ver nuevamente la misma distribución de opacidades reticulares, la progresión del panal de abejas, y quizás pues, como nuevo era que se veían dentro de esos quistes del panal de abejas líquido. Ustedes ven muchos de esos quistes llenos de líquido, posiblemente secreciones quizás, con mucho líquido dentro de esos quistes. Sin ninguna otra alteración en el parénquima sano o parcialmente sano. Entonces, con motivo de la valoración que pidieron a varias especialidades, entre ellas neumología, se revisaron estos paraclínicos. Particularmente, pues inicialmente lo vio el servicio de neumología, y se retomó un poco de la historia inicial que había tenido cuando fue por la convulsión. Se encontraron esos paraclínicos que habían pedido los nefrólogos en la valoración de la etiología de la enfermedad renal, con unos peancas que eran positivos en 1.80, el perfil de virus negativos, una electroforesis de proteínas que pues, todas las fracciones estaban más bien dentro de valores normales, la albúmina bajita, las cadenas livianas estaban elevadas, tanto la lama blanda como la capa. Entonces, nosotros vimos al paciente, el grupo, con estos datos, pues consideramos que los hallazgos que habían en la tomografía eran compatibles con un patrón de neumonía intersticial usual, pues por sus características en la distribución, la presencia de panal de abejas, pues lo hacía un patrón definitivo para la clasificación desde la tomografía, y que ahora consultaba por una clínica respiratoria aguda, que pues, posiblemente por el contexto de fiebre, la presencia de esas secreciones en los quistes, quizás era una exacerbación infecciosa. Se retomó los datos de la historia previa con esos peancas positivos, lo cual nos hizo pensar que quizás el paciente podía estar cursando con una vasculitis de pequeño vaso tipo colangitis microscópica. Estaba pendiente revisar la biopsia renal, que en teoría en la estancia previa los nefrólogos habían ordenado, y consideramos que el paciente no requería de ninguna intervención en cuanto a la toma de biopsia pulmonar, porque pues, la tomografía era conclusiva. Los reumatólogos lo vieron y ellos
pues consideraron que era un paciente que estaba encontrando con una glomerulonefritis rápidamente progresiva en la valoración previa, que no había una conducta respecto a esos datos de los PEANCAS positivos, que los hallazgos de la enfermedad pulmonar intersticial para ellos pues no quedaba muy claro que correspondiera a la posibilidad de la vasculitis, porque pues consideran que esos hallazgos no se relacionaban con la posibilidad de una enfermedad de este tipo. Ellos definieron que según los resultados de la biopsia renal y con las serologías específicas, definirían si el paciente ameritaría una inducción, porque digamos, no se podía configurar con total certeza que el paciente estaba cursando con una vasculitis, sino que teníamos unos PEANCAS positivos sueltos. Nefrología lo vio nuevamente. Ellos revisaron la historia clínica que habían hecho ellos. Encontraron que definitivamente la biopsia renal no se alcanzó a hacer porque el paciente salió remitido y vemos que no hubo tiempo, fue una estancia de alrededor de 2 días y no hubo tiempo para hacer esa biopsia, y indagaron de todas formas en la unidad renal en la cual el paciente estaba para esa fecha y encontraron que pues nunca se pudo hacer esa biopsia renal porque los riñones eran más bien unos riñones pequeños que no eran susceptibles para estudiar, y en esa unidad desconocían totalmente los estudios de autoinmunidad que se hicieron durante la evolución en diciembre. Tampoco tenían pues estudios en ese sentido en el seguimiento que le han venido haciendo. Pues ahorita el paciente no era susceptible de biopsia. Ellos pues se reunieron con nosotros y con el grupo de reumatología. Pues consideran que si bien la anemización que había tenido, que era solamente de 0.5 gramos, no era muy importante, nos preguntaban si eventualmente nosotros podíamos hacer una biopsia del pulmón o hacer alguna intervención para lograr configurar bien el diagnóstico de la sospecha de la vasculitis de pequeño vaso. Pues nosotros consideramos que el paciente, por toda su fibrosis, quizás la biopsia no nos podía aportar nada, distinto a que iba a encontrar un patrón de neumonía intersticial usual, porque pues iba a haber una concordancia seguramente muy alta, pero accedimos a que eventualmente una broncoscopia nos podría evaluar si había hemorragia alveolar, cosa que más adelante cuando les presente la revisión del tema al respecto, pues tendría un sentido en particular. Entonces, se le hizo una broncoscopia, esos son los datos del lavado, los cuales había pues una ligera neutrofilia, no había hemosiderófagos, se recuperó una clebsiela pues en un conteo pequeño, de 10 a la 2, y pues no había nada más positivo en ese lavado. Finalmente, las serologías nuevas, pues lo que se encontró en general, ustedes las ven negativas a ellas, pero habían unos antimieloperoxidasa positivos mayor a 100. Entonces los reumatólogos volvieron a ver el caso, nos reunimos con ellos. Ellos consideran que pues, se había descartado la hemorragia alveolar difusa, pero con esos datos de los anticuerpos específicos decidieron inducir al paciente con ciclofosfamida. Se hizo la primera dosis intrahospitalaria y se dejó pues una dosis ajustada no a 15 miligramos kilogramos, sino a 7.5 por la función renal y la edad, para dar cada 3 semanas por 6 dosis. El paciente se egresó con prednisona ajustada a peso, pues con intención de destetarla progresivamente. Se le dio orden para ingreso a rehabilitación pulmonar, para laboratorios de función pulmonar y para que el paciente ingresara a nutrición por la pérdida de peso que venía presentando. Entonces, esto da paso para hacer esta pequeña revisión de enfermedad pulmonar intersticial asociada a ANCA, que, digamos, trae mucho de la discusión que Camilo había hecho en su presentación, porque ustedes reconocen este esquema de algoritmo de evaluación de fibrosis pulmonar idiopática y pues saben que nosotros partimos de la sospecha de que el paciente tiene una enfermedad intersticial. Bajo esa sospecha, nosotros lo que debemos hacer es buscar posibles causas secundarias a partir de datos de los síntomas, datos de los signos que evaluemos clínicamente, y que seguramente la probabilidad pretest que tenga el paciente nos va a permitir decir si este paciente va más a favor de cierto diagnóstico. En este caso, para el contexto de fibrosis pulmonar idiopática, un paciente entre más anciano sea, si es hombre, si fumó bastante, quizás nos va a hacer sospechar más probablemente la posibilidad de que corresponda a una fibrosis pulmonar idiopática. Pues como ustedes ven, en este caso era un paciente hombre, anciano, no tabaquismo no tanto, pero hombre y anciano que no tenía muchos datos en sus antecedentes, que en sus manifestaciones clínicas no se le encontró nada en especial, de tal forma que si quizás no hubiera existido el
el contexto de la enfermedad renal y no se hubiera tenido disponibles esos anticuerpos, este paciente pues no se le hubiera encontrado una causa secundaria, se hubiera visto un patrón de neumonía intersticial en la tomografía y se hubiera diagnosticado una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿será que de pronto este paciente sí entra dentro de esa definición? Y pues Camilo no lo decía, todos los pacientes deben tener una evaluación de anticuerpos, pero el problema es que no hay una decisión homogénea dentro de los grupos sobre cuáles anticuerpos pedir. Ustedes ven acá en la izquierda la descripción que tiene la guía conjunta europea, americana, latinoamericana y japonesa sobre qué anticuerpos se deberían pedir, en los cuales pues ellos no tuvieron acuerdo dentro de los panelistas que estuvieron involucrados en el desarrollo de esa guía, pero la mayoría sugerían que esos pacientes se le deberían tomar una PCR, una BCG, un factor reumatoideo, unos ANAS por IFI, unos anti-CCP, un panel de miocitis y que otros laboratorios se deberían realizar de forma individual, caso por caso. La guía latinoamericana es un poco más concreta, pero digamos eso implica también mucho más reducida sobre sus sugerencias. Y nos dice que al menos deberían tomarse un factor reumatoideo y unos ANAS por IFI a todos los pacientes en los cuales se sospeche fibrosis pulmonar idiopática. Pero entonces, nuevamente nos quedaría la duda dónde estarían los demás anticuerpos, los ANCAS, como es en este caso. En el grupo de la IPAF, de la neumonía intersticial con rasgos de autoinmunidad, ustedes saben, pues es un grupo de pacientes, una bolsa gigantesca, muy heterogénea, en la cual se meten pacientes con enfermedad intersticial que no cumplen criterios para una enfermedad del tejido conectivo y que tienen algunos hallazgos que sugieren la presencia de autoinmunidad, hallazgos de un dominio clínico, un dominio serológico y un dominio morfológico. Dentro del dominio serológico, que ustedes ven una lista gigantesca de anticuerpos que podrían, si salen positivos, ayudar a configurar toda esta confusión de ese grupo, pero dentro de toda esa lista no entran los ANCAS. Entonces, los ANCAS, ¿a qué grupo los vamos a meter cuando salgan positivos y haya una enfermedad intersticial? Entonces, esto de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a ANCA no es nada nuevo, es algo que llevamos más de 20 años hablando en muchas publicaciones desde los 2000 sobre todo. ¿Y qué nos dicen? Que particularmente está relacionada con la presencia de anticuerpos antimieloperoxidasa. Es mucho más común que con los anticuerpos antiproteínasa 3. Y dentro de las vasculitis antimieloperoxidasa es mucho más común cuando se presenta una polangitis microscópica que con una granulomatosis con polangitis. Esos pacientes tienden a ser pacientes ancianos. No hay una clara variación por sexo, aunque la mayoría de las cortes sugieren que es un poco más común en hombres que en mujeres. Esta enfermedad pulmonar intersticial puede ser simultánea o antecedera a la vasculitis. Vemos que en las cortes varía mucho los pacientes que se presenta primero que la vasculitis, desde un 14 hasta el 85%. Y cuando se presenta primero, el problema es que puede ser desde pocos meses hasta descripciones de hasta 12 años, lo cual pues, nos pone en un problema serio. Los principales patrones es sobre todo el patrón de neumonía intersticial usual, es el que predomina, pero puede haber neumonía intersticial no específica y la neumonía intersticial descamativa. Entonces, si vemos un paciente típico de fibrosis pulmonar idiopática, vamos a encontrar que su fenotipo es un paciente anciano, un paciente que fue fumador, hombre. Como ustedes ven, pueden haber correlación con lo que les acabo de describir de una enfermedad pulmonar intersticial asociada con ANCA. Así que la confusión desde la clínica sin la presencia de serologías, puede presentarse fácilmente. ¿Qué manifestaciones puede tener la polangitis microscópica de forma crónica? Vemos que sabemos que de forma aguda lo más común es la hemorragia alveolar difusa, seguido de las infecciones, pero de forma crónica podemos encontrar anormalidades intersticiales en dos terceras partes de esos pacientes. Vemos que es raro que se presenten patrones como tal identificables, el más común es el de neumonía intersticial usual, pero pueden verse anormalidades que no logran configurar un patrón. Anormalidades que pueden ser vidrio esmerilado, reticulación, panal de abejas, consolidación. También pueden haber manifestaciones de otro tipo en las vías respiratorias, lesiones pleurales o enfisema, que es algo que se presenta en todas las vasculitis de pequeño vaso. Y ustedes ven acá esto que es de distintos pacientes con polangitis microscópica, los cuales pues, pueden ver acá opacidades intralobulillares, opacidades interlobulillares,
panal de abejas, consolidaciones peribroncovasculares, asimilando posiblemente un patrón de neumonía en organización, engrosamiento de paredes bronquiales, bronquiectasias, enfisema, engrosamiento pleural. Entonces es muy variable lo que podemos encontrar en una vasculitis de pequeño vaso de este tipo, mucho más allá de lo que reconocemos más fácilmente, que es la hemorragia alveolar. Y dentro de todas esas manifestaciones crónicas es muy importante la enfermedad pulmonar intersticial, porque los pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial, como ustedes ven acá, se mueren más, tienen una peor supervivencia, que es algo común en general a todas las enfermedades del tejido conectivo. Cuando tienen componente pulmonar, pues ese componente pulmonar es pronóstico. Esto pues es de una corte, de hecho gigantesca, de Londres, del Hospital de Hammersmith, que hicieron una evaluación retrospectiva por más de 35 años y pues encontraron que efectivamente esos pacientes cuando tienen enfermedad intersticial les va mucho peor. Ahora, si lo analizamos no de los pacientes, desde el punto de vista de los pacientes con vasculitis que hacen enfermedad intersticial, sino de las enfermedades intersticiales que tienen ANCAS positivos, para el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, cuando hacen los estudios, se encuentra que hay una prevalencia de ANCAS positivos en 2 a 10% de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Esto es mucho más común en Japón, porque como ustedes de pronto tienen idea, en Japón es mucho más prevalente, particularmente la polangitis microscópica. Se acerca mucho más al 10%. Y lo llamativo es que algunos de estos pacientes o en algunas de estas cortes, los pacientes cuando les toman las serologías iniciales pueden ser negativas, pero con el tiempo pueden desarrollar cosa que pues digamos se encuentra también con otro tipo de serologías. La mediana de supervivencia en los pacientes que tienen ANCAS positivos versus ANCAS negativos y tienen un patrón de neumonía intersticial usual considerado como fibrosis pulmonar idiopática no es diferente. ¿Esto qué nos dice comparado con la anterior diapositiva? Que cuando una vasculitis tiene enfermedad intersticial, se muere más. Pero cuando se compara esos pacientes que tienen enfermedad intersticial con los de fibrosis pulmonar idiopática, la mortalidad es bastante similar. Posiblemente porque el patrón más común es el de neumonía intersticial usual. Lo cual, como en cualquier enfermedad del tejido conectivo, tener neumonía intersticial usual, pues tiene una supervivencia muy, muy asimilable a la fibrosis pulmonar idiopática, es decir, bastante mala. En los pacientes que hacen anticuerpos antimieloperoxidasa, hasta una tercera parte terminan desarrollando la polangitis microscópica con todas las manifestaciones que pueden tener. Mientras que lo que se encuentra es que llamativamente los que tienen antiproteínas A3 nunca desarrollan vasculitis, pues, por lo menos en las cortes que se han evaluado. Así que el problema parecerían ser particularmente los antimieloperoxidasa. También es muy llamativo que cuando les hacen patología a estos pacientes, lo usual es que no les encuentren capilaritis, es decir, hay casos que sí lo han descrito, pero lo habitual es que se encuentren los demás hallazgos de neumonía intersticial usual, pero la capilaritis, que sería pues útil para la clasificación de estos pacientes, no se encuentra. Aquí vemos esto que es de un estudio japonés en el cual hicieron seguimiento a los pacientes, no en este caso en fibrosis pulmonar idiopática, sino en enfermedades intersticiales difusas en general. Y los pacientes que tenían antimieloperoxidasa positivo desarrollaban polangitis microscópica a los 5 años, uno de cada 4. Entonces, esos antimieloperoxidasa no solamente se dan en los casos de fibrosis pulmonar idiopática, sino también en otro tipo de enfermedades intersticiales, pero siempre mucho más común en los que tenían patrón NIU. Y bueno, no se sabe exactamente qué relación tienen esos ANCAS con la enfermedad del tejido conectivo. Digamos que se ha propuesto fisiopatológicamente que eventualmente pueden haber episodios de hemorragia alveolar subclínica por capilaritis, que es la que va condicionando el desarrollo de la fibrosis. Digamos que esto fue parte de la razón por la cual nosotros también optamos por hacerle una fibrobroncoscopia para mirar a ver si algo nos decía que el paciente estaba sangrando. Eventualmente los anticuerpos antimieloperoxidasa podrían generar inflamación directa y esto es quizás la teoría más aceptada, aunque pues no se sabe con certeza. Y otros han propuesto que eventualmente los pacientes que tienen enfermedad intersticial podrían inducir la presencia de ANCAS como el resultado de la destrucción de neutrófilos durante el proceso inflamatorio inicial, lo cual nos haría pensar ¿qué sería primero, si el huevo o la gallina? Es decir, si la vasculitis fue la que generó el daño en el pulmón o si el daño en el pulmón fue lo que terminó generando esa manifestación de autoinmunidad, cosa que también se ha propuesto, por ejemplo, para artritis reumatoidea. Que aquí, digamos, se cree más que probablemente primero es
los anticuerpos y luego el daño pulmonar. Entonces, como decía Camilo, siempre hay que tener una valoración de los anticuerpos. El problema es que, digamos, no hay un dato homogéneo sobre exactamente qué es lo que se debería tomar. Y esto depende mucho de cada grupo, también de la disponibilidad de los anticuerpos en cada lugar. Esta revisión que es de CHESS, ellos sugieren que para los pacientes que tengan un patrón de neumonía intersticial usual, no solamente se debería tomar factor reumatoideo anti-CCP y ANAS, sino que se deberían considerar los ANCAS. Digamos, teniendo datos de justamente lo que les acabo de nombrar. Entonces, retomando nuestro caso y ya para finalizar, este paciente volvió a los 2 meses de que se había dado de ingreso, esta oportunidad por un cuadro clínico de 4 días de tos con expectoración amarilla, había tenido algunos episodios de hemoptisis franca asociado a disnea progresiva. Para ese tiempo no era claro si el paciente había continuado o no con la ciclofosfamida que se había indicado. Sospecharon infección, le dejaron antibiótico, pero no descartaron hemorragia alveolar debido a que en esta oportunidad la hemoglobina había caído alrededor de 1.5 gramos de decilitro, tenía una función renal estable. El paciente consideraron, llegó en muy mal estado general y consideraron que por la enfermedad pulmonar, por la presencia que pues, estaba dializado, quizás no era candidato a maniobras invasivas. El paciente de hecho refirió que no deseaba intubación y pues por la condición tan mala, el paciente falleció, una estancia de menos de 24 horas. Que ustedes ven la radiografía de ese ingreso, que digamos tal vez lo llamativo es que sea un poquito más blanca que las anteriores. Y esta es la tomografía de esa oportunidad, en la cual lo nuevo es que se ven opacidades alveolares y opacidades en vidrio esmerilado, un componente un poquito más central y mucho más apical que basal, que ustedes ven que el basal ya se ve mucho menos. Entonces, el paciente pues falleció, no se alcanzó a hacer nada, igual digamos que por la decisión del de no intubarse, pues probablemente no hubiéramos podido hacer tampoco mucho, pero quizás esto y la principal opción diagnóstica que se tuvo es que quizás cursó con una hemorragia alveolar como desencadenante de su fallecimiento, ¿no? Que la alternativa era infección, pero por la distribución de las imágenes, esa hemoglobina y pues bueno, dado el contexto clínico, quizás pudo haber sido una hemorragia alveolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Qué caso tan interesante, qué imágenes tan bonitas. Bueno, a continuación vamos a hacer un espacio para preguntas. Todos los moderadores van a tener abiertos el micrófono y la cámara y vamos a darle la palabra. Hay 2 preguntas, una en el chat del doctor Sergio Mora y vamos a abrir los micrófonos del doctor Sergio Mora y del doctor Jimmy Medina para la intervención de las preguntas para los diferentes grupos multidisciplinarios. Hola. Sí, muchas gracias. Súper interesante el caso de Sjögren, sin embargo, siempre veo que es un reto el diagnóstico y varias cosas. Lo primero era preguntarles si esos SENAS eran en unos títulos importantes, porque los puntos de corte de laboratorio son tan variables. Y segundo, nunca he podido definir si primero que todo, la biopsia de glándula salivar menor no tiene o no debe ser concebida como el patrón de oro. Lastimosamente, por ejemplo, un focus score de 1 perfectamente lo puede tener en población sana. Entonces, siempre he pensado que hay la duda si tienes una serie de epifenómenos inmunes bajo una verdadera entidad idiopática y es la concurrencia. Y precisamente eso es como el reto cuando encuentras biomarcadores en la etapa que pones entre comillas pre-AR, pre-ANCAS, pre-Sjögren. Entonces acá, por ejemplo, es también esa pregunta, o sea, ¿cómo garantizarnos que realmente lo que ves no son anticuerpos bajo un contexto
de epifenómeno y no como realmente la asociación clínica. Ese reto está muy, o sea, sigue siendo para mí en las etapas muy, muy, muy tempranas, muy, muy, muy tempranas, y siempre es de discusión. Entonces acá, digamos que esa es como la pregunta que yo tenía en ese estadio. Perfecto. Ahí, ¿me están escuchando? Sí. Entonces, bueno, pues primero que todo, lo primero que quiero decir es que me parece genial que haya una población creciente de reumatólogos en este webinar. Sergio, un saludo especial. Muy, muy interesante tus inquietudes. Voy a arrancar primero con el caso, y es recordar pues, que este es un paciente de 56 años. No es la edad usual para una manifestación intersticial idiopática, como primera medida. Lo segundo, pues, es un antecedente que puede tener poco peso, pero que si empieza a sumar, y es hermana con enfermedad inmunológica, mamá con enfermedad inmunológica. Tercer punto del caso, miremos la tomografía. No tenemos una tomografía de una neumonía intersticial usual, que es lo que representa una fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos, por el contrario, un patrón centrado en la vía aérea, que está descrito y asociado a enfermedad del colágeno y compromiso pleural, como lo mostró Carolina en las imágenes, lo cual también es muy de no algo idiopático, sino de algo del colágeno. Cuatro, asimismo, la biopsia, como mostró Jacqueline en la revisión, tiene varios hallazgos de enfermedad inmunológica y ella la concluye como un patrón centrado en la vía aérea. Quinto punto, reitero desde el caso, pues tenemos unos ANAS, uno en 640 con un patrón granular fino y efectivamente, como tú mencionas, unos ENAS débilmente positivos a un título bajo con un LA que era el que era positivo también a un título bajo y con un paciente de 56 años y lastimosamente no logré recuperar las láminas de histología para el caso, pero pues la lectura es de más de un foco. Entonces, digamos que por la edad pues no es lo usual, pero digo, estamos sumando cosas para el diagnóstico. Por supuesto que ahí viene algo interesante y es, bueno, ¿cuántos reumatólogos invitaron cuando se hizo la guía de fibrosis pulmonar idiopótica para concluir lo que mencionaba Leonardo? ¿Cuál es en qué momento se llega a un acuerdo para decir cuáles anticuerpos vamos a pedir? Yo volteo la arepa y digo, bueno, cuando se reúne el Colegio Americano de Reumatólogos, ¿cuántos neumólogos nos invitaron? ¿Y el compromiso pulmonar dónde lo dejamos? ¿Será que suma o no suma? Entonces, claro, por supuesto que lo que hacemos para el caso pues, es sumar y hay muchas cosas. Ahora, una cosa es todo lo ejemplar de este caso, desde lo tomográfico, lo clínico, los antecedentes y otro escenario es el que tú mencionas. Y claro, tenemos a veces enfermedad intersticial, con rasgos inmunes, como lo mostró Leonardo, que es lo que entra dentro del famoso IPAF, y son pacientes que lo que se hace cuando se hacen investigaciones más exhaustivas, se reúnen más criterios, pero otros pueden quedar ahí y tienen todas las dudas del mundo. Y por último, pues diría que si hay unos escenarios y unos estudios muy específicos que hay al respecto, Sergio, y es en fibrosis pulmonar idiopática, o sea, ya en eso, con un ataque de neumonía intersticial usual, en un paciente con cero antecedente familiar, con la edad, con el factor de riesgo, especialmente si han sido fumadores, que puedan tener, por ejemplo, procesos de citrulinización temprana asociado y les hacen ecografías, resonancias de articulaciones y realmente no aparece la R por ningún lado, pero todo es de una fibrosis pulmonar idiopática y solo con marcadores positivos. Entonces, no sé si de pronto eso sea lo que se acomode muy bien a lo que tú dices como un epifenómeno, pero ahí sí que tenemos absolutamente todo lo demás negativo y solo ese epifenómeno o unos anticuerpos, digamos, muy aislados dentro de todo el contexto clínico. Sí, sí, súper. Bueno, solo para aportar de los anticuerpos, algunos dicen, no, le pedí ANAS y los ANAS dieron negativos, entonces como que por ahí no es. Entonces, bueno, esto es solo una recomendación. Siempre pidan ANAS y ENAS, porque tú puedes tener ENAS positivos con ANAS negativos, porque los ENAS, el del RO,
tiene dos RO, uno de 52 kilodaltons y otro de 60. El de 52 kilodaltons, por la técnica de células HEP2000, puede que no se vea, o de hecho no está o no se va a ver por la técnica HEP2000 de los ANAS. Y el RO de 60 kilodaltons está en el citoplasma, y a veces en la técnica de células HEP2000 no tiñen el citoplasma y no lo ven. Entonces, si piden ANAS, se piden ANAS y ENAS. Esa es una consigna. Y la otra es que cuando, como tú me mostraste, ahí tenías un patrón policlonal de la electroforesis. Eso, para resaltar, es importante para el reumatólogo, porque eso es un factor de mal pronóstico de progresión a malignidad, sobre todo a linfomas de origen MALT. Eso es lo que llamamos el Sjögren de mal pronóstico. Entonces, esos pacientes habrá que seguirlos para progresión de linfoma y pedirle la inmunofijación y las cadenas kappa lambda. Aunque la policlonalidad puede estar simplemente asociada a la actividad inflamatoria, a ellos hay que hacerles eso, porque digamos que si tiene componente realmente monoclonal, es un factor de progresión individual a malignidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, en ese caso particular que le encontraron eso. Sí. Vale. El doctor Jimmy Medina también tenía una pregunta. Ya están abriéndole el micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, doctor. Ok. Muchas gracias por la invitación al doctor Leonardo y a la doctora Emily del Grupo de Enfermedad Intersticial de la Asociación Colombiana de Reumatología, y con el doctor Leonardo he estado en algunas conferencias y hemos compartido, igual con el doctor Celis, estos conceptos que son muy importantes. Prometo, si me siguen invitando, seguir participando con casos clínicos y discusión, especialmente con la doctora Julie, que trabaja en el Hospital Universitario. Podemos hacer un equipo allá en el Hospital Universitario Nacional. Mi intervención del caso 2, pues me dejó algo interrogado, porque ciertamente hay muchas causas de la enfermedad intersticial en este paciente. Nosotros sabemos que el patrón de oro para diagnosticar enfermedad intersticial es dinámico, es un equipo multidisciplinario, y tomar un anticuerpo o ir descartando no es pertinente en este caso. Por eso es tan complicado y que se ha abogado por el equipo multidisciplinario, ¿no? Y no hay un patrón de oro, ni siquiera la patología, ni nada por aislado. En este caso en particular, el segundo, el del Sjögren, ciertamente es muy plausible el síndrome de Sjögren, pero hay otras causas que, pues, por efecto del tiempo no vale la pena discutir. Por ejemplo, los medicamentos que estaba tomando el paciente, solamente losartán y metformina, a pesar de que se ha demostrado que sirve para la enfermedad intersticial, también puede producir enfermedad intersticial. No se le recabó mucho que el paciente es administrador de una finca, pero no se le ahondó en la historia clínica de tener aves, etcétera, etcétera. Puede ser exposicional. Pero hablando de los criterios de Sjögren, tenemos que ser muy estrictos en cuanto a anticuerpos para la enfermedad intersticial y para el diagnóstico del Sjögren. Es muy plausible que sea Sjögren, pero de acuerdo con el doctor Sergio, en que la biopsia de glándula salivar no nos da el diagnóstico. Y si ustedes son estrictos, el diagnóstico del síndrome de Sjögren tiene criterios, así como la fibrosis pulmonar idiopática tiene criterios diagnósticos. Y los criterios diagnósticos, si ustedes van a revisar los últimos del 2016, que son de ACR y de EULAR, que no es necesario, por ejemplo, invitar obviamente a cierta especialidad, porque la evidencia y los registros están definidos. Solamente cuando se hacen consensos es que hay que invitar a muchas especialidades. La biopsia de glándula salivar da 3 puntos y el diagnóstico se necesitan 4 puntos. El antirro tiene que ser positivo,
en este paciente no fue positivo y las pruebas objetivas nunca se le hicieron. Es muy importante decir que un paciente, según los criterios últimos del 2017-16, solo con eso, si ustedes ven cómo determinaron los pesos y, las informaciones para llegar a los criterios, los síntomas no son necesarios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser objetivos con pruebas de resequedad del ojo o de la boca. Entonces, test de Schirmer, etcétera, etcétera, o producción de saliva. Entonces, si hacemos biopsia de la glándula salivar, tenemos 3 de 4. No tiene otros criterios, por lo menos, entonces llegaría a 3 puntos. ¿A qué está a favor del síndrome de Sjögren? Es que es una enfermedad de vía aérea, predominantemente. Ustedes saben que el síndrome de Sjögren, la principal injuria que hace en el pulmón es de vía aérea. Luego siguen las enfermedades intersticiales, que son la más común, es la NINE, y la típica es la linfocítica. Y pues tiene otras cosas a favor, que es engrosamiento pleural y ganglios, que ustedes saben que pues la enfermedad de tejido conectivo, como se dice, está a favor de esto. Entonces, una cosa importante es que tenemos que ser estrictos para los anticuerpos. Si tenemos una enfermedad intersticial, necesitamos hacer ciertos de tamizaje por costo, efectividad y por otros factores. Entonces, los ANAs son suficientes, como dicen la mayor parte de guías. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos ANAs lo que tendría que hacer es confirmarlos, porque ustedes saben que son operador dependiente. Si son negativos y los confirmo, no necesito hacer ENAs porque no puede haber ENAs con ANAs negativos. Entonces, de tamizaje necesito ANAs. La fibrosis pulmonar idiopática del último consenso de Ragú dice que sean ANAs, anticitrulinas, factor reumatoideo y adicionó las pruebas de miopatía, porque también puede haber no debilidad muscular y haber ese diagnóstico. Entonces, y otra cosa importante que no quede en el ambiente, la enfermedad intersticial, solo por ser enfermedad de tejido conectivo, no es que no requiera tratamiento. El tratamiento se da es por el patrón de la neumonía intersticial. Y el patrón de la neumonía intersticial es la que nos lleva a dirigir el tratamiento. Entonces, que si tiene corticoides, que si tiene anti-TNF, no importa, porque es que la enfermedad intersticial, ustedes saben, es a veces de peor pronóstico que una insuficiencia cardíaca grado 4. Entonces, va a matar al paciente si yo no hago para esa enfermedad intersticial si requiriera tratamiento. Por lo tanto, es importante que no quede en el aire que es que por tener enfermedad de tejido conectivo no debemos hacer nada, porque es lo que nosotros nos enfrentamos todos los días a esos pacientes, que no le hacen nadie el neumólogo, y lo digo pues constructivamente, siempre dice no se requiere hacer nada que podría tener mucho tratamiento. Y para el caso 3 me parece, doctor Leonardo, que sí, no tiene todos los criterios para una vasculitis por ANCAS, tiene una enfermedad rápidamente progresiva renal, tiene afectación pulmonar, tiene afectación renal, tuvo afectación cerebral, aunque no está clara eso, y tiene los ANCAS positivos. Lástima que no se hizo una biopsia, pero tiene todos los criterios. Y yo lo trataría como una neumonía intersticial, que es poco usual en las vasculitis, pero justamente se describe una neumonía intersticial de las características que usted lo describió, con una poliangiitis microscópica. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación le vamos a dar la palabra al doctor Uriel Panqueo, que también quiere hacer una intervención. Ah, bueno, muchas gracias, Jimmy, muchas gracias, Sergio, por la participación. Yo pienso que básicamente todo lo que se centra es exactamente en la importancia del equipo multidisciplinario, no hay nada que hacer. O sea, una enfermedad pulmonar intersticial con los anticuerpos no tiene ningún, digamos, no, con eso no se puede hacer ningún tipo de diagnóstico. La parte de la importancia del equipo multidisciplinario radica en eso.
que en un paciente, cuando el radiólogo o nuestros colegas de neumología nos dicen, mire, es que tiene de pronto una neumonía de organización o tiene una neumonía intersticial no específica, pero mire que también tiene compromiso pleural o ha tenido también compromiso pericárdico, o mire que, como nos dice a veces Carolina, mire que tiene el esófago dilatado a pesar de que no tiene ninguna otra clínica, es cuando nosotros nos ponemos pilas y comenzamos a ahondar más en el estudio de caso. O cuando de pronto la doctora Jacqueline de patología nos dice, mire, además de eso, mire el compromiso de la vía aérea, mire la parte de los centros germinales, mire la parte de la pleura que tiene un compromiso pleural importante, hay que buscar la autoinmunidad, ¿sí? Entonces, pienso que ha sido de pronto el punto importante también de este caso, sí. Y es que no solamente, que cuando se vio solamente desde el punto de vista de neumología, sí, de pronto se quedó corto en el abordaje, del paciente, sí. Entonces, ese es uno de los puntos. El otro punto es que, bueno, la parte de los criterios, claro, que están hechos son criterios clasificatorios, no son criterios diagnósticos, y son criterios clasificatorios, pero que no han sido validados en los pacientes con síndrome de Sjögren con compromiso pulmonar. En la parte de la literatura lo que se ha visto, sí, es que muchos de esos pacientes, sí, que tienen compromiso pulmonar por Sjögren, la mayor parte, sí, terminan haciendo síntomas de síndromes secos, cumpliendo los criterios, sí, pero la mayor parte solamente es hasta los 36 meses y la mayor parte tienen inmunología negativa. O sea, no tienen ANA negativo, RO negativo, y básicamente el diagnóstico se hizo finalmente con el tiempo, al pasar el tiempo, ¿sí? Cuando el paciente hizo síntomas secos y se le hizo la biopsia de glándula salivar y se confirmó que tenía un síndrome de Sjögren, ¿sí? Entonces, pienso que hay que ser acuciosos para ir sumando puntos, como dijo Camilo, sí. Bueno, el tema del compromiso pulmonar, que no era el esperable, pues, para pensar que tuviera alguna patología de medicamentos, que tuviera algún fenómeno de hipersensibilidad asociado, que no una FPI como se interpretó inicialmente, sí. Posteriormente, pues el tema de autoinmunidad, una fuerte autoinmunidad familiar, entre más familiares tiene uno con autoinmunidad, pues va sumando más el riesgo para que tenga mayor posibilidad de que tenga que pueda tener mayor riesgo para desarrollar una enfermedad autoinmune, hermana con Sjögren, hermana con esclerodermia, mamá con Sjögren. Pienso que eso suma bastante los anticuerpos a títulos altos, el acto que definitivamente nos salió entre su merced y su señora, la parte de la patología que también sumó mucho para la parte de la enfermedad autoinmune y la parte de la biopsia de la glándula salivar. Pienso que la parte de la consideración de no hacer nada y haber hecho el tratamiento, pienso que fue del cielo a la tierra con respecto a la evolución de los pacientes que tienen de base una enfermedad autoinmune. Entonces, pensaría que sí, el secreto está, o el punto está en la parte de la discusión de los grupos multidisciplinarios cuando nos sentamos a ver y a evaluar cada uno de los pacientes, sí, porque definitivamente cada componente va aportando sobre cosas que nos pueden pensar que el paciente puede tener una enfermedad autoinmune de base, inclusive con la misma neumonía intersticial usual, sí. Cuando la doctora de radiología nos dice, mire, es que es un patrón muy exuberante, demasiado exuberante como para pensar en una FPI, sí, o mire que tiene compromiso del cemento anterior, pero además tiene el signo de la banda, entonces, por favor, busquémosle más. Entonces nosotros en ese momento, fuera del screening que generalmente nos dan las guías, sí, pienso que tenemos la obligación, sí, de seguir indagando en el caso del paciente, sí, para encontrar una causa autoinmune que sea mucho más manejable que la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, les quiero dar las gracias por estos aportes tan importantes. Creo que una de las conclusiones más
valiosas de estas reuniones. Esos anticuerpos a nosotros nos cuestan, pero pues ahí nos hemos acostumbrado a leerlos, a interpretarlos y a buscar la mejor forma de aplicarlos a nuestra práctica clínica. Quiero darle las gracias a todos los asistentes. Es verdad, gran cantidad de reumatólogos nos acompañaron el día de hoy y pues los espero en una próxima reunión. La haremos en otra zona diferente del país, nos vamos para la costa con todos los neumólogos de esta región para hacer los casos multidisciplinarios en toda Colombia. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias a los expositores y a los diferentes grupos multidisciplinarios y los esperamos muy pronto en otra sesión de casos multidisciplinarios de Azoneumocito. Gracias. Gracias, Emily. Muchas gracias, Emily. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, chao. Gracias, chao.